Hola amigos, bienvenidos a este último día con las tres últimas partidas del Grupo A de la División Top de la Olimpiada Online. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Qué me puedes contar de este de este grupo mientras yo busco las partidas de los jugadores? Muy buenas Carlos, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, pues bueno, en este Grupo A tenemos los dos primeros puestos bastante bastante definidos con India y China que como dijimos ayer no solo son favoritos en el grupo, sino también en la Olimpiada, a ganar esta Olimpiada. Y este, este último día del Grupo A nos va a dejar un, un duelo tal vez por el tercer puesto en el que, bueno, Alemania tiene todas las papeletas de, de llevárselo, pero mmm, quizá le doy alguna opción a Irán, a Indonesia e incluso a Uzbekistán. Lo que pasa es que tendrían que hacer prácticamente pleno y esperar el fallo de Alemania, Carlos. Exactamente. Hoy tenemos también un match interesante entre China e India que tal vez sea irrelevante para la posición final, para la clasificación de los playoffs, pero no irrelevante para eh, ver que el primer equipo va directo a los cuartos de final. El otro se tiene que fajar antes, a ver si pasan a los cuartos de final. Así que ese match va a estar interesantísimo. Por supuesto. Eh, va, a ser, bueno, va a ser el match eh, que llevamos esperando desde, desde el inicio del grupo. Y, y bueno, como dice Carlos, ¿no? Eh, importante quitarse una ronda de en medio porque el que quede primero va a pasar directamente a cuartos de final, no va a tener que, que hacer la eliminatoria previa. Así que, que sí, a ver si, bueno, China un punto por delante, vemos China un punto por delante de India, así que vamos a ver si India es capaz de, de superarlo en la clasificación. De hecho, ya han empezado las partidas y voy a buscar a los jugadores de China, voy a empezar, no con las partidas en particular, sino con la... Cámara de Huji Fan que la estoy buscando, pero a estas horas de la mañana todo me resulta más complicado. Así que aquí estamos, se le encuentra China, Vietnam. Tenemos en pantalla los, las manos y el cabello de Huji Fan, pero ahí detrás, debajo de esas manos y ese cabello, está la número uno del mundo actual, la jugadora más fuerte de todos los tiempos, después de. Judith Polgar. La partida que tenemos en pantalla, en cambio, es la de Le Kuan Liem con negras contra Wei Yi, que han comenzado como una caroca. Les voy a mostrar de momento estas partidas que están aquí. Tenemos también en pantalla, podemos ver la partida entre Nguyen no, Ngoc Truong Son con blancas contra Bu Xian Xi, eh, que le ganó, como saben ustedes, un mini-match a Magnus Carlsen en una de las últimas Copas del Mundo. También tenemos a Hu Fan, que también parece ser que la variante del cambio de la carocana está en boga, porque también sucede en esta partida entre Hu Fan y, en, y Le Tao Wing Fan. Y por terminar, tal, hay más partidas, pero de los de mayor categoría tenemos a Tinji Lei de, de China, a Jan Lui y de la China también a yin Shu. Bien, yo creo que nos podemos empezar a centrando con la partida de Ji contra Le Quan Liem. Que comenzó como una variante del cambio de la Karokan. Eh, muy en boa últimamente. Cuando más C7 se invita al alfil F4. Con H3 se pretende desarrollar el caballo por F3 sin permitir la clavada del en por g 4. g6 es una jugada típica cuando se hace H3. Porque se pretende jugar alfil F5 en un momento dado de la vida. Y si se retoma G por F, se abre la columna G que ha sido debilitada ligeramente por el avance del peón H que debilitó la casilla G3. Eh, se espera no sé por qué espera una jugada más antes de hacer alfil f5 y con dama c2 eh, se lo impide mientras yo busco a Wei Yi qué te parece esta posición te gusta planes el blanco planes el negro Mario qué me puedes decir sí. bueno Carlos lo primero que me llama la atención es que es que China eh, decide bueno prescindir o darle descanso a, a su gran estrella Ding Liren en este duelo ante, ante Vietnam supongo que que probablemente se lo reserven para, para Bueno, para el encuentro ante, ante India, que va a ser decisivo, como dijimos. Y, y bueno, en esta partida, pues sí, esta variante típica de la Karokan, de la en la que en la que las blancas optan por este alfil de 3, con C3, un bueno, un enfoque, digamos, modesto, pero, pero con veneno. Y bueno, este fiancheto de las negras. Eh, bueno, como tú bien dices, ¿no? Las blancas han jugado contra el alfil de C8, han puesto. Han jugado H3 para que el alfil no se desarrolle por G4. También han colocado la dama y el alfil en D, eh, bueno, la dama en C2, el alfil en D3. Con lo cual tampoco es posible un alfil F5. Así que vamos a ver cómo hace el negro para desarrollar ese alfil. Y bueno, eh, con Negra se me ocurre un plan, un posible. preparar una posible ruptura con E7-E5. Tal vez eh, quizá con un caballo de 7, buscando ese E5. Aunque, claro, por otro lado, eh, cuando juegue E5. Eh, siempre el blanco va a poder tomar y, y me voy a quedar con el peón débil en D, ¿no? Aunque aunque creo que a cambio conseguiría un juego bastante activo de pieza. Por otro lado, me bueno, vemos que el alfil en D3 mmm, digamos está está ahí situado bonito, pero se estrella contra, contra el granito en G6, ¿no? Así que, que bueno, vamos a ver, vamos a ver. De momento estamos en la fase temprana de la partida, pero vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? exactamente, exactamente, esto todavía está en sus primeros, en los primeros movimientos, he de decirles también que si vemos la posición, Alemania está en una posición expectante para clasificarse y si vemos el emparejamiento, vemos que Alemania tiene un emparejamiento muy, muy asequible contra Zimbabue eh, porque si vemos la tabla de clasificación, Zimbabue tiene cero puntos y de las eh, han sido seis rondas por 6 de las 36 puntos en disputa, solo ha hecho punto y medio. Así que mm, lo más probable que suceda en este match entre Alemania y Zimbabue es que Alemania se imponga, con lo cual avance con paso firme hacia la clasificación. Por lo tanto, Irán está en la, si quiere entrar a la siguiente fase, está en necesidad de ganar el próximo encuentro y rezar porque Alemania, después de ganar este, tienen que perder dos y e irán ganar todas sus partidas, ¿no? Entonces y vemos que, Indone que Irán juega contra Indonesia, o sea que aquí tiene este match de que puede ser interesante para decidir la, quién entra además de China eh, y la India en los playoffs, así que estaremos atentos, pero estaremos atentos especialmente a los partidas del equipo chino que está plagado de estrellas y sus partidas siempre pues, serán muy interesantes. Pues Bien, sí. y Carlos, como siempre, bueno, saludar a todos los que nos están siguiendo, eh, sobre todo, bueno, especialmente a, lo, a los que nos siguen desde Sudamérica, que ya sabemos que, que siempre lo decimos, ¿no? Pero, pero es, es que la verdad, eh, a una hora muy, muy temprana en Sudamérica, no sé si son las 3 de la mañana, las 4 en Perú de la mañana. Son las 3 de la, la mañana, leo por ahí. Exacto. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí siempre al pie del cañón. Y, y sí, como bien dices, ¿no? Eh, digamos irán obligado a, a ganar todo su, todos sus encuentros y esperar el milagro aunque aunque alemania en este en este encuentro en concreto ante ante Zimbabue no creo que se deje que se deje puntos no es improbable alemania le queda alemania tiene la esperanza de, de irán es que en la siguiente ronda a alemania le toca con india partido duro y de postre le toca alemania contra uzbekistán que en principio favoritos Alemania, según lo que han estado demostrando a lo largo del torneo, tanto uno como el otro. Pero como se dice en Cuba, Uzbekistán no es jamón. Así que todo puede pasar. Irán. Irán le queda, ahora está jugando con Indone Indonesia. Irán luego le toca a Vietnam, partido duro, pero ellos también son duros. E Irán le toca después Mongolia, partido asequible. Por lo menos no le toca China ni India. Entonces Irán puede, puede puntuar en sus tres partidos que le quedan Alemania lo tiene complicado contra India pero depende de sí misma qué es lo importante para ellos ¿no? así que vamos a ver qué equipos pasan de momento vamos a seguir eh, avanzando en las partidas del equipo indio y, y chino veremos eh, si soy capaz por supuesto que este ratón no empieza a tener vida propia pues ¿verdad que este... <coughs> a tener vida propia me da miedo la siguiente partida del equipo chino que podemos ver es. Tenemos a Bu contra. con negras contra Nguyen Gok Son, En que desde el principio vamos a ver. comenzó como un, un sistema Londres. Con este arfil de 6 que está muy de moda últimamente. Y contra en Roque Corto, en vez de jugar en el típico estilo de Londres, con un C3, caballo B 2, Arfil de 3, etc. Las blancas en win trató de jugar, o detrás poner una especie de gambito de dama normal. ¿no? Eh, el negro no quiere tomar en G3 porque le abriría la columna H por G3, la columna H. Se quiere esperar a que tomar cuando el negro, el blanco se enroque corto, con lo cual la columna H no tendría importancia. Por eso se reserva esa posibilidad de doblarle los peones. Desarrollo normal, sin ninguna complicación se enroca y ahora sí toma Shi y rompe en el centro, no toma de peón en D5 porque si no toma de caballo, porque si no el alfil quedaría encerrado, Eso son ideas típicas, el blanco tiene una pequeña ventaja de espacio que le da su peón extra en el centro, pero tiene el negro muy pocas piezas, el problema del gambito de dama, lo dijimos ayer con Julio, es que las, eh, no, hay, no hay un buen lugar para la dama, pero tras cambiar muchas piezas la dama se puede... Plantar en E7 conectando las torres. Y en principio, esta posición que es más o menos eh, simplificada, tal vez ligerilla del blanco, en verdad el negro no tiene ningún problema, aparentemente. Puesto a escoger, Mario, ¿tú qué preferirías? ¿Jugar con las blancas, con las negras o con ninguno? <laughs> bueno, yo creo que, que me quedaría con. Bueno, difícil decidir, ¿no? Porque, porque no veo, no veo nada, nada especial para ninguno de los dos, ¿no? Aunque. Aunque me gustan las negras, la verdad, porque no sé si tiene. Me parece que tiene un juego cómodo. El, bueno, ahora Torre AC8, luchando por esa columna, por esa columna C. En algún momento voy a tomar en D4. Y si, bueno, si el blanco tom, tomase de peón, que no creo, porque quedaría el peón aislado. Pues, pues. bueno, eso sería una debilidad permanente. Y si tomara de pieza, pues creo que, la, que el caballo negro, por ejemplo, tendría una, un posible salto a C5, y luego luchar por la casilla de 4. Así que yo creo que yo creo que quizá el juego, el juego negro es un pelín más cómodo me, me resulta un pelín más cómodo el juego negro Carlos sí en una posición simplificada vamos a ver si colocamos en pantalla Busiensi sí, para que lo conozcamos eh, yo tuve una, una anécdota con Busiensi sí. bueno no es con Busiensi sí, jugando contra Busiensi sí, jugábamos en la copa el campeonato, la, ¿cómo sería esto el campeonato mundial de juegos de la mente que un amigo de, una amiga decía que de los, de los Juegos de los Dementes. Eh, en China, justamente, en el año de la olimpiada de Beijing, y con, que hacemos pareja con. Era un torneo por parejas, un, un hombre y una mujer, en, eh, lo hacía pareja con Marta Fierro. Y en la última ronda de la ronda clasificatoria nos tocaba con China. Eh, uh -huh. Yo jugaba contra Bushenshi y Marta contra Hu Jifang. Entre paréntesis, que, cuando, que sé que cuando el entrenador vio el emparejamiento, y vio que lo tocaba Ecuador, lo vieron frotarse las manos. No os cuento, ¿eh? <laughs> que eso es? Y lo comprendo, no lo puedo criticar siquiera. Entonces, eh, estaba jugando con Bu y Marta tenía peón de más en un final, pero el final fue tablas. Entonces, Bu mira a, a Hu Jifan para ver, como dice, qué pasó, ¿no? Y Hu Jifan en vez de decirle tablas o hacer un, un gesto, ¿no? Hizo un gesto negativo, ¿no? Claro, para ella empatar con alguien de Ecuador debe ser un desastre, ¿no? Entonces, le hizo así, ¿no? Entonces, voy a decir, sí. la miró. Bueno, a sí. Y entonces, una posición que estaba más o menos pareja, eh, sacrificó la calidad. No sé qué es lo que hizo, y lo cierto es que se dio el automate, ¿no? Al <laughs> la, las tablas de Marta fueron decisivas en el momento oportuno. Si es más tarde, igual hasta me gana, ¿no? Pero como vio que creyó que había perdido y creyó que tenía que ganar a como de lugar, se lanzó a la piscina... Y al final nos favoreció y pasamos nosotros a los a los cuartos de final, a los semifinales, perdón, y China quedó fuera del, del... O sea, le, ganaste, ¿Le ganaste a Bu Xianxi. Yo le gané a Bu Shangxi, pero y después, es curioso, en las rondas eran por de, de rápidas y después de semirápidas, rápidas. Ese fue de Blitz. En las semi rápidas, en cambio, yo empaté con Bu Chanxi y Marte le ganó a Marte a, a Fan. Entonces, estábamos en candela, dirían ahí los cubanos en ese, en ese campeonato. Que ganamos dos pues veces que a China, no. pero lo curioso fue que vino en se equivocó al hacer el gesto. Y entonces él se vio vale. con la necesidad de ganar. A todo esto, gracias a Eric, que le hizo caso a Marga, que dijo que hay que darle like a esta transmisión madrugadora. Así que estamos esperando estos estos likes. Pues eh, sí, dejadnos ahí vuestro like. Ya sabéis que, que estamos aquí madrugando todos los días, así que vuestros likes siempre son una. Una señal de apoyo, así que os lo agradecemos muchísimo. Y Carlos, bueno, ahí fue cuando quedaste campeón del, del mundo de juego de, de la mente, ¿no? De los juegos, sí, como en, en Demente nadie nos gana. Entendé. Pues sigamos avanzando con las partidas y tenemos ahora justamente a fan aquí con Blancas contra Leta, WinFam. Verás, mientras. No sé si tú podrás ver la pantalla. Yo voy a poner desde el principio, pero voy a poner que automáticamente avance. Así que tú tendrás que hablar a la velocidad de la luz mientras yo, contándonos cómo fue la partida, mientras yo busco a Fan para ponerla en pantalla. Ahí va. Vamos a ver. Bueno, pues la partida entre Fan contra la Nguyen Guyen ha empezado con una Karokan. Tenemos otra nueva Karokan. Y de nuevo este alfil de tres que está, está bastante de moda. Eh, en lugar de la, de la variante Panoff habitual con C4, Caballo C6, atacando D4, C3 defendiéndolo. Caballo F6, alfil F4, impidiendo dama, dama C7, bueno, anteponiéndose a, a esa posible salida de la dama. G6, caballo F3, alfil G7, de nuevo vemos este fiancheto por parte de la negra. Caballo BD2, y ahora una jugada curiosa, alfil D7, sacando el alfil de, de inmediato. H3, bueno, porque otra opción era jugarlo por G4, pero ha preferido por D7 h3 dama c8 otra jugada otra jugada curiosa no sabemos tal vez quería si... jugar alfil f5 y por eso hace toda esta maniobra rara no Pero Ajá, es claro, rara, ¿no? claro es muy rara es muy, rara. Es muy rara. Sí, sí alfil d7 para sí para dama c8 e intentar eh, alfil f5 vemos que la, las blancas juegan con dama b3 justamente impidiéndolo porque porque bueno después de alfil f5 podría tomar y dama por b7 si comiera de, de dama en f5 Así que por eso las negras enrocan, enroque, Roque, torre 8. Eh, de nuevo, bueno, la, la maniobra típica, preparando, preparando un posible salto a, o sea, perdón, un posible E5, tal vez previamente caballo H5, aunque bueno, también hay que tener cuidado porque el peón de D5 estaría indefenso. Estaría las blancas juegan caballo E5, y ahora vemos que ahora sí, las negras juegan al F5. Una vez han… bueno, han enrocado, la, la, pieza, la torre de a8 no está en el aire como antes. Entonces, claro, después de la… si el blanco capturara en f5, podría hacer dama por f5 y quedaría atacado el alfil de f4. Así que por eso la, la blanca deciden jugar alfil b5, eh, prefieren no cambiar ese alfil. Y bueno, y que el alfil de f5 en un momento dado pueda tener problemas. A6 y, bueno, una jugada curiosa, fíjate, estos esto amagos con el alfil, el alfil pierde varios tiempos y ahora se va a E2. Carlos, ¿qué te parece ese, eso, esos amagos ahí con el alfil? Bueno, la idea es provocar esta debilidad en la casilla B6, que podría ser aprovechado por la dama, por ejemplo, y si B6 está débil, C5 está débil, es decir, el caballo podría saltar a C5 en un futuro no muy lejano, por lo tanto, esa debe ser la, la decisión de hacer esa... Fina maniobra, primero ir a B5 y luego a E2 para provocar alguna debilidad en el campo enemigo que podría ser aprovechado. En, en muchas ocasiones, el, el negro, bueno, el, el, que protege, el que tiene esta minoría de peones en el flanco de dama, podría emplear el famoso ataque de las minorías, pero como el, la casilla B6 está débil, este caballo podría llegar a C5 aprovechando que el alfil en esta estructura. Eh, tipo gambito de dama, tipo eslava, como quieras llamarlo, eslava no, pero sí gambito de dama, eh, está mal situado en G7 primero porque golpea sobre granito, el peón de D4 está sumamente bien defendido por C3, no puede ejercer influencia de ese alfil, y además no tiene bajo control la posible casilla débil C5, es decir, tras una cosa tipo A4 para después tomar, tomar de dama, liberando la casilla B3 para el caballo, luego en C5 el negro estaría... Bajo presión. De hecho, ayer mismo vi una, vimos una partida que nuestra gran streamer Gabriela Vargas ganó aprovechando la debilidad de C5. Creo que fue contra la jugadora peruana Anchumpitas. Por eso uh -huh. eh, bajó y contra el File 6 fija. Hasta por si acaso, esa debilidad en cualquier momento puede llegar a, en as, el peón a A5. Si llega el peón a 5, B6 queda débil para siempre. Y entonces la casilla C5. Quedaría débil para siempre porque ningún peón podría defenderla. Porque al pasar un peón por ahí, el peón de A5 lo tomaría. Y estaría preparando la entrada de ese caballo por C5. ¿no? Caballo de 7 trata de luchar contra el fuerte caballo central en, en, en E5. Y entre, es, para escoger entre qué caballo capturo, capturo, el de D7 o el de C6, el que tiene lógica es capturar el de D7. Porque es el que controla la casilla C5. Torres al centro, fija B6, me, mejora la posición de la fila a la vez que abre la columna. Y tenemos esta posición. ¿Qué te parece, caballo a 7? ¿Qué ideas tiene y qué te parece la posición en general? Bueno, caballo a 7 se me ocurre que la, la idea principal debe ser dama b5, e intentar intentar cambiar, cambiar damas y aliviar un poco ahí la, la presión, tal vez sobre el peón de D5. O tal vez eh, también en un momento dado busca un caballo B5, caballo D6, alguna maniobra, mejorar ese, ese caballo que en C6 no tenía tantas tantas perspectivas. Aunque, como, como bien decías, ¿no? creo que las blancas se encaminan a la maniobra que tú mencionabas con eh, esa retirada de dama de 1, liberando la casilla B3 para el caballo que creo que se dirige a C5, como, como vemos ahora mismo, Carlos. Sí, como lo he hecho en este justo instante, tratar de aprovechar esta casilla debilitada de C5. Pues parece una posición atractiva para las blancas, quienes han consumido, Julio ha consumido. Dos minutos más que su rival, o sea que hay cierta compensación para las negras por esa, en el, la forma del tiempo por esa desventaja posicional. Muy bien, pasemos a la siguiente partida. Vamos a pasar a las partidas del equipo. Dejar que más partidas tengo de China por eh, Tijín Lei, no por ánimo de desmejorar o de, de Jean-Louis Gran Maestro, sino porque tenemos también Jin Ershu. También tenemos las partidas del equipo de la India en que tenemos al. Ex campeón del mundo y grandísima persona, Bisonata Anand, contra Levan Panzulaya, que parece esto, que fue una petrófago algo parecido. Fue una Karo pero voy a poner solo las primeras jugadas, y no, no, pero para la variante, con D3, que está muy de moda últimamente. Parece ser que ha sido un descubrimiento de quién sabe quién, porque se estima que el final que siga peón por dama por dama, el blanco podría estar mejor por su peón extra en el centro. Este rey que perdió en roque, podría ir a C3, rey C2 y estar bien situado para iniciar operaciones en el flanco de dama, ¿no? esto sería impensable, hace unos años, pero creo que de 3 es una idea de, de lila cero o de cualquiera de estos nuevos módulos, y en todo caso el negro juega, el blanco juega un es, blanco de repente ya juega con negras y en realidad eh, me cuesta pensar de que es una manera de sacar ventaja, pero si el gran viswanathan uno de los grandes teóricos del ajedrez lo hace, pues su veneno tendrá esta variante. Vamos a la posición final para evaluarla, porque no nos daría tiempo para ver todas las partidas de principio. Y esta posición que tenemos en el tablero, ¿qué opinión te merece? Pero Carlos, eh, hay, un, hay una jugada bastante curiosa que es eh, Caballo E6, la jugada. Bueno, ahora mismo justamente han hecho, tabla, han hecho ¿verdad? tablas, ¿verdad? Sí, pero hay una jugada curiosa que es la jugada, vamos a ver si la localizo, en la jugada 14. Eh, bueno, la, la, la blanca juega en caballo e6, ¿no? Que una jugada, una jugada curiosa que, que, bueno, que entrega, entrega ese caballo, porque claro, si lo si lo captura habría daba por e6 y, y, bueno, estaría tocado tanto el alfil de d6 como incluso el caballo de g6. Así que es por eso que la, la negra, como para desprenderse de ese alfil y que no te lo coman en d6, hace alfil por h2, ¿no? Y entrega el alfil, daba por e6 y rey h7. No, eso, esa maniobra me ha llamado la atención. Y luego, bueno, pues fíjate que, que las blancas han decidido repetir ahí, ve que no… Que no se ve que, que Vici no ha encontrado nada mejor, y, y bueno, dama H3, dama E6… No sé qué te parece, Carlos, tú… No sé si se puede seguir ahí contra, contra Rey G8. Eh, es, verdad, es verdad que, por otro lado, eh, en un momento dado, la, las negras tienen un juego, un juego cómodo, ¿no? Quizá un posible caballo F4, incluso caballo F6, caballo E4… Mm, sí, tal vez si no, si no repite, creo que las negras tienen un juego cómodo, ¿no? Las negras deben tener un juego cómodo. Primero, que tienen el mejor eh, juego de piezas menores, que son dos caballos contra caballo el alfil. Ya se sabe que las piezas en general, las piezas de igual movimiento, coordinan mejor que las piezas de diferente movimiento. Entonces. Este. Pues eso por una parte. El alfil de. de de C1 no es especialmente activo. Entonces, daría la impresión, aparte, ambos, ambos jugadores tienen este dos peones solo cubriendo el enroque y, pero la posición del negro es más activa porque tiene el, ha perdido el peón de F que le abre la columna F a las negras, mientras que el peón de H, aunque abre la columna H, no sirve para el ataque ni para nada, ¿no? Entonces pienso que es sabia la decisión de Anand en una posición en que a largo plazo, si acaso, solo se podrá adivinar que el negro está, está tendría más posibilidades, aunque en este momento no debe estar peor, ¿no? El blanco. Pasemos a la siguiente partida entre Pentalas sí, Harikrishna y, y Luca Paihatse, Luca Paihatse o Pai con blancas. ¿Y cómo qué posición tenemos aquí? Mario, estoy tratando de solucionar una cosa, así que te voy a dejar aquí tratando Vamos a ver, de comentar pues, eh, si, sí, tenemos aquí un final de, bueno, torre alfil y 2, 4, 6, 7 peones contra torre caballo y 6 peones, es decir, las blancas tienen un peón de ventaja, el gran maestro georgiano tiene un peón de ventaja pero bueno, vemos que su estructura es bastante peor, tiene peones bueno, ahora mismo triplicados en C así que, que eso es una debilidad permanente Luego tiene también el peón de A, que es un peón aislado, mientras que las negras tienen su estructura bueno, bastante sana, tienen solamente dos islas de peones. Y bueno, curioso, curiosa la reacción de, la, de las negras. Fijaos que al fil de 4 tocaba el peón de B6, amenazaba C por B6, pero en caso de capturar en B6, las negras podrían recapturar de peón y la torre atacaría el peón de A2. Es por eso que sin ningún tipo de. Sin ningún tipo de miedo, juegan Rey D7 y bueno, vamos a ver la decisión que toman las blancas. Toman en B6, eh, va a venir A por B6 y ahora eh, supongo que habrá que. Bueno, decide jugar Torre el B2. Por B6 no era posible. Bueno, por Torre B8. Ah, por Torre B8. Ajá, claro. Y no tengo Torre B4 ah, por. Perdona, perdona, no tonterías. No sé por qué vi el caballo en D7 y no en e 7 Sí, se podía jugar al por B6 perfectamente. Ajá. Vale, y, y bueno, Torre B2, una jugada bueno, un tanto, un tanto pasiva, pero es verdad que si. Que si permitía la entrada de la torre en A2, pues luego el peón de C2 también te eh, quedaría tocado. Así que las negras, fijaos que jugada más, más interesante, B 5 eh, quitando el peón de la de la. bueno, de la posible captura del Alfil. Y eh, ob, bueno, de nuevo eh, intentando que si la torre coma, deja de proteger el peón de A2 y bueno mejorando las piezas las negras van a jugar rey c6 luego puede venir el caballo por d5 por f5 creo que creo que las negras aquí tienen buenas opciones de, de empatar Carlos sí 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 tiene buenas posibilidades gracias a su mejor estructura de peones otra partida interesante voy a, y las partes que van terminando las voy a quitar porque me consumen veo que me consumen memoria están haciendo tampoco se ha despertado del todo mi ordenador Veo que juan Piconeru, que perdió por desconexión ayer una partida, empatado con Meri Arabitze. Sé que parece que India está contenta con. Está preparándose, está no queriendo gastar energías en, en previsión del próximo match que tienen contra, contra China, que es decisivo para ellos para eh, quitarse de en medio la. La ronda previa y pasar directamente a cuarto de final. Esto no es tan importante como ellos como ese match con China. Así que están, parece ser guardando energías. Tenemos aquí también la siguiente partida posible del equipo chino. Perdón, indio es con negras. Jarika Dronavalli contra Nino Batziashvili. Y esta posición, pues de primero hacer un ejercicio de matemáticas. Están con peones iguales. Sin embargo, el negro posee la columna abierta C. Totalmente, que además está especialmente debilitada porque C3 y C4 no pueden ser cubiertos por ningún peón, ninguna de esas dos casillas y el negro posee esa, esa columna abierta. Por otra parte, alguien podría decir que este, el negro tiene el alfil malo, pero puesto a escoger entre tener un alfil malo o una torre mala, pues preferiría tener que el alfil que tiene menos valor, por lo tanto, la torre de las negras es superior a la torre de las blancas lo cual compensa con creces la diferencia de entre alfiles de los dos bandos. Y de hecho, no sé si hay una amenaza de caballo C3 para caballo por B5 ganando peón. Quitando uh -huh. una de tantas consideraciones posicionales o algo así. Así que. Pues sí, sí, caballo C3 parece una posibilidad para, para capturar en B5. Es verdad también que las, negras, las blancas luego tendrían un posible caballo de 7 jaque, caballo por B6. Ajá. También, Entonces, tal también vez habría que prepararlo fiel. con torre C7, controlando ese salto, ¿verdad? De hecho, Ajá. lo ha he hecho. Ajá, torre C7, sí, tal vez luego incluso rey E7, un posible F6, F6 ¿no? Es Usando es ese caballo del reino prometido. Exacto, y, y sí, claro, por supuesto, el alfil de B7 es una pieza una pieza bastante, bastante mala porque porque bueno, está está obligado a defender el punto de 5, ¿no? Y, el, y mientras, mientras que el alfil de B3 está bien situado ahí presionando ahí. Eh, sí que es verdad también que la, la Blanca deben tener cuidado con, con los mates en la octava fila. Eh, supongo que un F3 en algún momento. Uh -huh. Pero claro, ahora, ahora permitiría caballo, caballo C3 y caballo por B5. Así que mm, no sé bien cómo defiende el blanco ese, esa amenaza. Sí, sí, tiene algún problemilla. Por ahí está mejor el equipo, el jugador del equipo, la jugadora Jarica Dronavalli. Vamos a ver eh, qué otras partidas tenemos el equipo indio. Voy a quitar aquellas Pragna, Pragnananda. Está jugando aquí el genio, el niño prodigio. El hermano de Baizali. El hermano de Baizali, efectivamente. Pues, ¿qué nos puedes contar de esta posición que viene de una variante del cambio de la francesa? Pues, eh, vamos a ver. Eh, estamos en Pragnananda, ¿verdad? Sí, Pragnananda. Sí, pues, eh, uh -huh, pues eh, vamos a ver. Estamos, estamos en esta partida. Eh, bueno, vemos que, la, que las blancas tienen una posición bastante bastante cómoda el alfil de b5 hace una buena, una buena labor clavando ese caballo está ahí bastante bueno molestando a las piezas las piezas enemigas aparte el caballo la última jugada de las blancas caballo e2 bueno una posible amenaza es caballo caballo f4 tocando la torre y, y bueno con idea de capturar ese peón en g6 y doblando peones y bueno consiguiendo ahí digamos una ventaja estructural así que vamos a ver cómo reaccionan las negras contra eso no se ve no se ve fácil, al final H7 ha sido la decisión, evitando precisamente el, la captura en G6. Supongo que puede venir caballo F4 igualmente. Y, y bueno, vamos a ver porque las la blancas en un momento dado creo que podrían, podrían quedarse con la, columna, con la columna E. Bueno, en cualquier caso creo que las negras están sólidas, no va a ser, no va a ser fácil en ningún caso. Pero, pero bueno, eh, eh, las blancas están presionando, ¿no? Están... Sí, el principal problema que tiene el blanco es este caballo clavado y su falta de movilidad, ya que está defendido por la torre, el rey no lo voy a contar, y, y la torre tiene muy poca movilidad para seguir defendiendo al caballo. Tal vez haya, o sea, interesante buscar una manera de presionar más este caballo y aprovechar el motivo geométrico que caballo y torre están a salto de peón, sumado a la debilidad del caballo de, de, de CC. Así que una. Posibilidad que entra en la ecuación es jugar C4, no sé si caballo F4 primero, para si D por C4 o caballo F4 para un D5, o tal vez torre a C1 para tomar de torre por C4 y doblarse en C, presionando más aún a este rey. Mira que si el rey trata de esclavarse con rey por rey D6, podría ser alfil F4 jaque. Y si no, si el rey se mueve, esta, esta torre podría ser ata atacada tanto por caballo como por el mismo alfil para luego hacer un D5 y tratar de entrar a, a este rey. Por ejemplo, voy a hacer una variante de, si me quiero enrocar largo artificialmente, se me ocurre que en este caso podría tomar de alfil, mira que esta torre debería de alguna manera defender al caballo, porque si hace torre E7 para defender al peón, podría hacer esta maniobra, jaque, la torre ataca al caballo, el rey regresa y vuelvo con la clavada, y el resto de silencio creo yo, porque si torre E6, creo que gano de manera forzada con KBf4 tocando torre, y si torre D6, D5 ya gana, porque aunque este peón está defendido solo una vez y atacado dos, la torre en verdad no ataca al peón de D5 porque tiene que defender al caballo de c 6 dicho en cristiano, si toma, 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 la casa gana, ¿no? Entonces, por ahí pueden ir los tiros de tratar de sacar provecho de los puntos más importantes que se ven en la posición, que es el caballo clavado, falta de movilidad, la falta de movilidad de la torre porque tiene que defender al caballo también. Y el motivo geométrico de caballo y torre a, a tiro de peón. Caballo F4 pues sí. es otra manera de buscar esta, esta posición. Dime, Mario. Sí, caballo F4, efectivamente, y bueno, la maniobra que has mencionado muy fuerte, ¿no? La, la, la posibilidad de, de jugar un C4 para un D5, claro, las negras juegan torre D6 para. para bueno, para seguir defendiendo ese caballo. Y. Y sí, lo que quieren, obviamente, es huir con su rey. Eh, no sabemos si le va a dar tiempo, ¿no? Eh, no sé si ahora C4 ahora es la, la que comentaba Carlos bueno, o lo hacía antes para un torre hacia Pero perdona que, que sí. te interrumpa porque ya estamos en el momento del Blitz y tal vez sea un buen momento para seguir a los top, top, top de la edad uh -huh. mundial como puede, puede ser, por ejemplo, Yi eh, contra Le Lecuan bien que tenemos esta posición de medio juego final, medio juego en que... Parece estar un poco mejor el blanco por el peón dama aislado del otro. Sin embargo, que me y hace G4 para aprovechar la clavada y también para atacar al caballo que defiende al peón de D5 y además que libera la casilla G2 para el alfil para que pueda atacar al peón de D5. Que uh -huh. le quedan solo 18 segundos a y ¿Cuál es tu valor? ¿Tus, tus ¿Blanco está mejor, creo yo, pero sí. qué piensas? ¿Dará esto para ganar? Yo creo, que, yo creo que tiene buenas opciones de ganar. Bueno, hemos visto que ese G4, ese G4 me ha gustado mucho porque amenazaba G5 eh, clavando el caballo. Bueno, eh, por supuesto, que con la dama en D4 estaba el caballo clavado. Es por eso que las negras han jugado dama E5 evitando, evitando eso y queriendo, bueno, con idea de cambiar las damas y aliviar un poco la presión. Eh, pero bueno, creo que con el cambio de dama mmm, las negras mmm, se acercan un poco más a, a la igualdad y... Y bueno, el alfil de, de F1 también podía venir por G2 presionando en la principal debilidad de, la, de las negras, que es el peón de D5 aislado, el peón de Dama aislado. Pero claro, si, si ponía el alfil en G2, eso permitía torre E2. Así que es por eso que las blancas han jugado alfil de 3, manteniendo el control de la, casilla, de la casilla E2, y ahora las negras maniobran con su caballo, que puede venir, fijaos que la debilidad en F4 es bastante... Bastante palpable, así que caballo, caballo G8 para caballo E7, G6, F4, parece una maniobra bastante, bastante buena. Y el contraataque de la blanca es torre A5 con una posible idea de C4, ¿verdad, Carlos? Y, y, y bueno, aprovechar la clavada de la torre. Sí, esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es abrir otro frente de ataque con un B5, porque se pega un por torre, por peón, bueno. atacando, buscando otra debilidad en B7, de hecho, la ha he hecho uh -huh. ahora mismo. Y poco a poco, yo creo que hace unos segundos. El negro tenía una posición defensiva buena, eh, de, aunque tiene sentido la maniobra de caballo a, buscando la casilla de débil F4. En realidad, creo que estaba perfectamente situado en F6, eh, defendiendo D5. Y ahora, pues la ventaja del blanco parece ser que ha aumentado un poco al menos. Ataca la torre al alfil. Me pregunto yo qué pasa si él no hizo alfil por a 6 y está alfil F5. No lo entiendo nada porque los finales de torre. Cualquier caballo por alfil que siga en un futuro no muy lejano, pues ya reducen las posibilidades de derrota. Aparte, yo veo caballo por alfil, sigue de torre de 3 o algo por el estilo. Yo no creo que esté peor Leco Liem en esta posición. Y eh, ha sucedido de sí. momento esto, pero estamos en 13 segundos contra 16, todo puede pasar. Sí, sí, la verdad que ese alfil F5 ha sido, ha sido, ha sido raro, raro, por decirlo suavemente, ¿no? Sí, supongo que la idea era, era no permitir caballo g6 porque si al alfil por e6 podía venir caballo g6 caballo f4 supongo que le ha dado miedo esa maniobra pero, pero sí como bien dice, yo creo que en este final ya prácticamente esto aquí se pueden sellar casi las tablas de hecho son las negras las que están ahora un poco mejor no porque son las negras que están la... un poco mejor pero aún perdiendo el peón de f5 no veo que otro peón se va a, que otro peón se va a perder no, aún perdiendo ese peón pues en principio no habría manera de ganar este final, es un final teóricamente estable. Voy a sacar las pantallas de los jugadores porque en cualquier momento se terminan sus partidas, que ya me he pasado, y me quedo con la pantalla en negro. Pues estamos en los segundos y finales. Y mientras tanto, Carlos, es decir que Alemania va ganando por el modesto resultado de 5-0 a Zimbabue, así que nuestra, nuestra predicción con Alemania se, se ha cumplido y bueno, está arrasando al, al combinado africano. Sí. Sí, eh, es algo previsto y el peón de f5 se ha perdido como se preveía, pero este final es eh, totalmente tablas. No hay manera, no hay manera humana de ganar. Bueno, siempre hay manera, pero no hay manera de ganar cualquier final que suceda, cualquier cambio de peones que suceda f5 con g4, aparte que el blanco podrá jugar f3. No va a haber manera de ganar este final, en principio. Así que pasemos a la siguiente partida que tenemos aquí de China con Bu Xianxi contra con negras contra en Wingog Truong Song. Esta posición, 1, 2, 3, tiene un peón de más las negras. Y está medio terminal. O por lo menos le tocará hacer unas maravillas ahí para empatar. El peón de H5 es débil. El peón de 5 es débil. Aunque uh. tal vez llega a ti. Oh, no, rey E4. Ah, no puedes perdón. Tal vez tenga ciertas posibilidades de tablas. Pero es eso, ciertas posibilidades de tablas. El que está mejor, sin duda, es... El blanco con su peón podrá ganar o no, pronto lo sabremos. Uh -huh. Sí, por supuesto va a tener que Bueno, intentar venir a comerse ese peón de, de H5, pero no, no resulta fácil, ¿no? Porque que no, veo, no veo ruta con el caballo. Bueno, quizá poner el rey en un futuro N4, pero, pero claro, yo con mi caballo vengo a F6, no te lo permito. O tal vez lo que está haciendo ahora es de llevar el rey vía, vía G1-H2 a H4, ¿no? Intentar entrar por ahí. Ajá. Tal vez esa, esa sea la idea, ¿no? Porque fíjate, el caballo de 3 quita la casilla F5 al rey enemigo, así que creo que por ahí van a ir un poco lo, la idea de la blanca, ¿no? Exactamente, ya, todo esto veo ya que Hu Fan ganó, que también voy a poner aquí rápidamente la posición final. Hu Fan ha ganado esa posición que tenía ventaja, eh, también ha ganado eh, la jugadora china Ting Yelei, ganadora del Open de Sevilla alguna vez. También, tenem, también ha ganado el, el jugador de las blancas jan Liu, por lo tanto, China ya gana este match, independientemente de lo que pase en las partidas que nos quedan de Wei ji o de Bu Xiangxi. Y bueno, ha logrado ser G4 y tiene posibilidades todavía de ganar, pero el match está decidido a favor de la China. Y en el ¿Cómo? match de India, que es el otro que está buscando ese primer puesto luchando por ese primer puesto porque el status quo con Alemania eh, se mantiene porque va a ganar a Zimbabue o sea, ya a su, ese, ese, ese triunfo es inapelable sabemos que eh, Anan ¿no? per... empató perdón creo que va perdiendo Carlos eh, India eh, porque va tabla de Anand, tabla de Han Piconeru pero ha perdido drona valley ah, está, que... está ganando está ganando Georgia Así que bueno todo por decidir vemos que queda que, creo que queda la de Hari Krishna la de Pragnananda sí. y la, el último tablero que es Divya de Smuk. así sí. que Hare Krishna va ganando está ganando totalmente ¿no? este peón le va a costar la torre va a ser torre de uno en un momento dado con coronación e uno y tiene que abandonar Luca Paihatse. no tiene más no, no hay ninguna posibilidad así sí. que ese punto se lo va a, se lo va a anotar el equipo de la India y sigamos al siguiente partido para ver qué es lo que puede suceder. Pues va la de Pragnananda, va a ser también decisiva, ¿no? Aquí lo tenemos. Bueno, esta partida terminó, la, la voy a quitar de aquí. Algo está ralentizando es mi computadora. Y Pragnananda... Pragna... sí. Tiene... ¿Qué tiene? Uno, dos, tres, cuatro... Bueno, tiene un peón de ventaja. Tiene un peón de ventaja. Está intentando ahí... Bueno, eh, está presionando, ¿no? Porque fíjate, alfil H3, quita, eliminando la posibilidad de caballo F5, pero torre F3, tocando el f 4 que va a caer, pero a cambio está el d 5 también tocado, el a 5 también tocado. Bueno, creo que, creo que tiene buenas opciones de victoria aquí la blanca. A Especialmente cambio. por el peón de A, que de perderse, el peón de A5, el peón de A4, eh, se diría como una moto, ¿no? Ese es el que más posibilidades tiene. Ahora. Tal vez alfil G2 para comerme el peón de D5 con el alfil. No, no inmediatamente torre por A5 porque sería torre 3 para torre C3, ¿no? Entonces, uh -huh. tiene posibilidades de ganar también este, ma este partido, con lo cual ganarían dos la India y este final entre la jugadora eh, Diana Lomaya de Georgia contra Divia de Smug. El negro no puede perder en la vida. Puede ser uh -huh. que. Es un final difícil de defender, de hecho, para las blancas, pero aún en el caso más favorable para Georgia, que empaten aquí pues serían dos en las partidas que quedan, habrían dos victorias para India y una tabla, por lo tanto el marcador quedaría como, ¿por cuánto va ganando Georgia antes de que empezáramos a ver esta bueno, partida? Ahora, por ahora mismo. mismo va ¿Cómo, perdón? ¿Por cuánto iba ganando Georgia? Bueno, ahora mismo va dice en la clasificación o en este encuentro? en el match en particular de India contra ah. Georgia. Claro, iba ganando 2 a 1 Georgia, así que ahora ha empatado ha empatado con la victoria de Harry Krishna 2-2. Así que quedan estas dos partidas y como bien decimos, ¿no? En este. En el final de Divia de Schmuck, como, como muchos, las blancas van a aspirar a tablas. Y todo va a decidirse en la partida de, de Pragnananda. Que está, veo, con un peón de ventaja. Pero. Pero bueno, ahí todavía no. Bueno, no está del todo claro, ¿no? Vemos no que está negra... del todo, todo claro que gane. No está del todo claro que gane. Así que. Sí. Puede ser que se distancie India de la. Yepato, eh... Eh, que al empatar este match se empata, estamos a la espera de esto a ver qué sucede si también quiero ver darle un salto a la partida de Buxianshi que va a perder va a perder ya porque le van a coronar ese peón y va a quedarse con pieza de menos si veo juegan las blancas Rey es, las negras, perdón, han jugado reyes 6 y ahora cuál sería la jugada lógica pues coronar Coronar y el caballo llega a tiempo para, para defender al, al peón de G2. Yo creo que el abandono es inminente, pero esto no va a alterar el resultado de la No sé por qué piensa, bueno, igual va lento. Eh, no va a alterar el resultado de la partida. ¿no? Uh -huh. El caballo puede. A ver, si ver si hay caballo de 6. ¿Cómo sería para defender el peón de G2 de una manera efectiva? Sí, porque con el, con el rey no llego, entonces rey F4 ahora, ¿verdad? Para caballo que el Caballo F4 lo... es la jugada. Y si rey G3, caballo E3. Ajá, claro. Y luego. Rey D4 lo defiendo. Rey F2. Ah, y a Rey F2, Rey D4. A Rey F2, G4, y le colono ¿no? Y a Rey F4, Rey ah, de 4 ¿no? Así que ya ganó. Claro. Voy a empezar a quitar partidas que o algo se está actualizando en mi computadora, o no sé qué es lo que pasa, que está tosiéndome. Dice, no puedo, no puedo. Voy a quitar partidas aquí. Por si acaso sea eso, que se han encargado demasiadas para mi pobre maquinita. Y solo quedan esas dos partidas que las vamos a seguir de la India. Poco a poco me quitar aquí cosas. Me... Aquí tenemos. Pragnananda. Pragnananda, correcto. Ya, ya, ya está ganando este, este final claramente. El alfil domina al peón. Este peón de A5 tiene patines. A6 ahora, A7 y... Y poco más, hay que decir. Sí, con el alfil ese, claro, con el alfil ese ahí controlando la casilla de coronación, simplemente, además, dominando el, al caballo por completo. Bueno, la única baza de la de las negras es ese peón de, de F3, que, que bueno, que ahora mismo se lo, se lo acaban de, de comer, así que... bueno Ya ni esa baza ¿No? tiene, ¿ya? Bueno, sí, la, la última baza que tenía la, se la han eliminado. El, bueno, la han entregado para intentar traer el caballo... El caballo de vuelta a la defensa que estaba completamente dominado, pero, pero sí, por supuesto que, que Torre B7 o Rey B5 incluso. Sí, y Tiene dos peones menos y, y ese caballo que ha dominado, de hecho, el caballo, bueno, tiene C8 todavía, pero poco más. Poco sí. más. Y bueno, sí, así que se, va a el, se va a llevar el match eh, India, ¿no? Que, que bueno, por un momento lo ha tenido ahí que no estaba no, estaba no claro estaba de esto, claro, todo, pero. No estaba claro. Esto es lo más probable pero, es que lo gane. última partida. Oh, la última partida que quedaba, si no ha pasado un accidente irreconocible reconocible pues no puede perder la jugadora de la India, que además tiene. Bueno, solo tiene 17 segundos. De hecho, podría ganar. Podría ganar. Sí. Pero perder, a menos que pierda por tiempo, no sería previsible, ¿no? Así que para Anda, pues, sí. pues con empujar el peón un pasito tuntún. Pues... Pues sí, y, y no han tenido, bueno, va, va a ganar India, eh, ha ganado China, así que, bueno, las la favoritas siguen ahí, siguen ahí con paso firme y, y, como decíamos antes, todo se va a decidir en el, en el encuentro, en el duelo directo, en el enfrentamiento directo entre, entre esas dos selecciones, que estamos, por supuesto, deseando que llegue y, y bueno, eh, aunque aunque han tenido ciertas dificultades en este, en este encuentro, no, no ha sido, no ha sido pan comido. No, no ha sido un picnic, desde luego. Ya le coronó. No, ni siquiera ha podido capturar a esa dama. Le está haciendo la escalera con el rey. Bate los jaques no interminables. El rey llega a su refugio en B2. Se acaban los jaques y en cualquier momento se acaba la partida. Efectivamente. Triunfo de Pragnananda. Y la única partida que queda de este match es la partida entre eh, Diana Lomaya y Divya Desmujos. En que pues, tienen esta posición parecida, desde hace como 50 jugadas, van por la 93. Así que sí. deja ver si puedo hacer un recuento de las partidas que han habido. China ha ganado 4,5, 1,5. Alemania va 5 a 0. Pues India, Georgia va ganando 3 a 2. India, falta la partida de aquí. Mongolia le ha ganado a Uzbekistán. E Irán no ha podido con sí. Indonesia. Claro, ese era, ese era el, digamos, el único aspirante prácticamente a, a pelearle el tercer puesto a Alemania. Así que no ha aprovechado la oportunidad. Eh, ese empate le, le, le quita otro, otro punto más. Que, que, bueno, Alemania con esa. con esa goleada de. de bueno, 5-0, no sabemos cómo ha acabado la última, pero. Pero yo creo que ya, Carlos, prácticamente quedan definidos los tres primer, primeros puestos después de este, de este encuentro. Exactamente. Y este final que se está jugando justamente ahora es un final que hasta hace poco se descubrió cómo debían empatar las las. Blancas en este caso, si el negro hubiese jugado con más exactitud, es de poner la torre en el rey en A3, está bien, y luego la torre que no la puedo señalar porque mi computadora está así. La torre llevarla a la casilla B1 para cuando el rey haga A5 a dar un hack en B5. O Esa es la manera de, de empatar. en caso No sé si le ha dado tiempo porque ahora no bueno, tiene que jugar Rey C4, no tiene más Rey C4, Torre A3 ganando claro, yo creo que sí, me, me estaba pareciendo que, la, que las negras están ganando aquí ¿no? porque, tu bueno, rey fíjate le gana que el peón. Le, quiere, le gana el peón y ya le está quiere, le quiere truquear aquí con rey c6 ¿no? le quiere hacer rey c6 con mate. mate, cuidado cuidado, pero rey a5, rey no, b4 rey a5, b4 y ya está, ¿no? Y ya sí. está. solo sí, por sí, curiosidad sí. científica les diré que por ejemplo, la manera de empatar por lo tanto, si tuviese tiempo el, el blanco de hacerlo, que no tuvo era llegar a una posición de este tipo a ver, eh, aquí torre f4, ¿no? si lo hubiesen dejado ya, mi computadora está que se totalmente si lo hubiesen dejado la manera de empatar es no se las voy a mostrar porque mi computadora ya necesita un descanso, es poner la rey en a3 y la torre en b1 esa es la posición de hacer tablas, de hecho han llegado aquí este es aquí si juega el negro torre g4 torre b1 empata para evitar, para responder a rey a5 tor con torre b5 jaque que no se acerque el rey y esa sería la posición de tablas. No no sé si esto lo he hecho yo o lo o si esta es la posición sí. enfrente del tablero, no esto no tiene nada que ver. Con... Sí, bueno, ya prácticamente esto está esto está decidido. Fija, fijaos que el rey el rey en B en B7 está completamente cortado de ese peón sí. y ese peón bueno, ya se autopropulsa solo, así que C12 uno va a venir y se van a llevar sí. punto, se van a llevar la victoria en las negras, ¿no? Así es, vamos a dar un pequeño descanso Mario, volvemos muy pronto, trataré de arreglar los problemas técnicos que están molestando a mi computadora. Volvemos en pocos minutos para la siguiente ronda, no se vayan. Muy bien, amigos, estamos ya listos para la octava ronda. Aquí tenemos los resultados de la séptima en que China se impuso a Vietnam, Alemania 6 a 0, India al final se impuso 4-2, Indonesia e Irán empataron y Uzbekistán perdió 4-2 como Mongolia. Tenemos estos resultados tanto de este grupo como del siguiente para que nos va a contar Mario cómo están estas cosas. Pues sí, bueno, estamos ahora mismo en el grupo A donde donde bueno, donde parece que ya salvo milagro bueno, los dos, primeros, los dos primeros puestos están claramente ya definidos. Alemania todavía tiene alguna opción de coger a India en ese duelo entre, entre China e India, que como hemos mencionado antes es bastante importante de cara a los playoffs que vienen la semana que viene para ver quién, quién accede directamente a cuartos de final sin tener que pasar la, digamos, una eliminatoria previa. Y bueno, Irán ha desaprovechado una, una oportunidad porque ha empatado. Así que ya fijaos que es salvo Milagro, porque tiene que ganar sus dos encuentros y que Alemania pierda los dos encuentros, eh, ya prácticamente relegada a, a quedarse fuera y, y bueno, el resto de equipos ya sin ninguna opción, ¿no? Mongolia ya con seis ya matemáticamente descartado. Y bueno, eh, vamos a hacer un recuento del resto de grupos, fijaos en el grupo B, a partir de la una eh, estaremos con, con Luisón comentando comentando bueno eh, siguiendo sobre todo a, a una de las grandes de nuestras grandes favoritas no a España que, que tiene todas las opciones de, de pasar a, a la siguiente fase fijaos que lleva nueve puntos está todo en un puño Kazajistán y Ucrania los mismos puntos y Hungría con diez pero pero bueno hoy tenemos duelos bastante bastante claves contra contra Azerbaiyán por ejemplo creo que también contra Hungría así que España está ahí en un puño a partir de las una Luego en el grupo C, bueno, la grande, una de las grandísimas favoritas, Rusia. Fijaos que va con paso firme hacia la clasificación. Y a partir de las 7 de la tarde eh, estarán Carlos Matamoro y Julio Granda comentando también el grupo D, en el que, fijaos que Perú tiene muchísimas opciones de pasar a los playoffs. Y también, bueno, Argentina. Bueno, Argentina está ya un poco más para atrás. Sí, realmente, bueno, Brasil. Alguna opción leve, pero, pero sobre todo la gran baza de, de, de Hispanoamérica es Perú, ¿verdad, Carlos? Exactamente, Perú tiene grandísimas posibilidades de, de clasificarse. Bueno, es el que más opcionados en este momento está en su grupo, del equipo de los países latinoamericanos, y vamos a estar hinchando por ellos, por Perú o por cualquiera de los países que aún tiene opciones, para que puedan entrar en ese en esa playoff final, ¿no? Eh, estamos, bueno, estos fueron los resultados de la séptima ronda y ahora tenemos los siguientes emparejamientos de la octava ronda, que no lo he hecho, no sé por qué. Ah, porque me he equivocado, por esta razón sencilla. Eh, aquí está. Ronda 8, Vietnam, Irán, Mongolia, Indonesia, Georgia, Uzbekistán, Alemania, India, que seguiremos de cerca. Es más, seguiremos básicamente el, el, el encuentro entre Alemania e India. Tal vez a los primeros teleros de Irán, porque China tiene un encuentro bastante asequible, se podría decir. Pues sí, vamos a ver, vamos a ver qué tal se da. Bueno, va, vemos que, 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 que se queda el, el gran duelo, se queda para la para la novena ronda, ¿no? El duelo entre China e India. Pero como tú bien dices, ¿no? Un duelo también súper interesante entre, entre Alemania e India. Y, y bueno, China tiene un encuentro bastante, bastante fácil entre Zimbabue. Exactamente, exactamente. Ese no creo que va a haber especial sorpresa. De hecho, deja de ver si puedo si soy capaz de verlos. El equipo que presenta China no juega, no juega Din Liren, descansa, no juega Hujifan. Me dicen que se ha quedado pillada una cámara, tal vez. Sí, veo mi, veo mi imagen parada. Sí, veo mi imagen parada. Bueno, ahora la veo bien. Ahora, ahora. la veo bien. Sí, a ver si lo arreglamos. Ahora, ahora. Sí, bueno, perfecto. Ahora, ahora sí, no he hecho sí, nada sí, al respecto, simplemente. Que había, quedado, había quedado ahí con la sonrisa permanente. Y, hombre, es eh, eh, una imagen agradable. Y algo creo. ha pasado también con la imagen del tablero. Es así. Déjame ver qué ha pasado aquí. Ya sé qué lo que ha pasado. Lo no ha pasado que me he equivocado yo. Bueno, no me he equivocado. No sé qué ha pasado, sinceramente. Pero ya está solucionado, que es lo importante en este momento. Y ya están empezando las partidas. De hecho, solo hay una partida que se ha eh, iniciado ahora, que por alguna razón me sale esta de aquí, voy a ir borrando porque, porque, porque a Vietnam no lo vamos a seguir ahora. Independientemente de que sea un equipo fuerte, tenemos tal vez esta partida entre Lu con Le Quan Liem, que la vamos a seguir no ahora, pero tendremos ahí pendiente un ojo en, entre Irán y Vietnam. Uh -huh. Mientras se cargan las otras partidas, vemos que van a salir nuevas partidas, por ejemplo, extra entre el eh, Leton Wing contra Sarasadat, Hadam al Sharie. Que como sabemos que Sarasadat tiene algunos seguidores, mantendremos esta partida en Veremos. Luego Juan Tibiao Tram contra Movina Lenasap, no la vamos a seguir. Yo estoy tratando de quitar todas aquellas partidas que, que no vamos a seguir y que recargan mi ordenador. Van Gogh, Tui Duong contra a jedifar Creo que esta no va a estar entre nuestras partidas que vamos a seguir. Por alguna razón se me cargan estas partidas que yo ni las había pensado en seguir. Me parece sí, que... a mí también, a mí también. A mí también estoy intentando seguir a, a China e India y parece que o bien no han empezado o bien están ahí. Con algún problemilla, así que vamos a ver, ¿no? Voy a Sobre ver todo... si lo hago mejor, voy a ver si sigo el match de China con China con Zimbabue, no bueno, a seguir Alemania con India, a ver si esta vez lo hago bien sí. o lo hace mi máquina bien, porque no sé qué es lo que está pasando, pero cosas raras, Vedere Sancho. Aquí está. Tenemos a Rasmus Svane, es así queríamos ir contra Vidit Gurati Santos. Este. Esta partida sí la queremos seguir. Será importante para la clasificación final. Comienza como de costumbre con este kf 3 Esta Reti que le gusta hacer a Raspberry Y este G6. Voy a ver. Aquí está. kf 3 el orden con G3, G6 ahora lo puso de moda o lo puso en la palestra. Viswanathan Anan en su match, en su primer match contra Magnus Carlsen. Y transpone esto a una. a una posiblemente si hace ese cuatro blanco a una neo Grunfeld le llaman a esta Grunfeld pues eh, tengo también, también cargado y voy a descargar las no, Matías Bulubam, árbol azul creo que sería esa mm. también otra un, otra Reddy con negra esta vez contra Hari Krishna contra Pentala Hari Krishna tendremos un ojo a esa partida que no la quité Lara Schulze contra Harika Dronaval, que viene de perder esta partida. Una Petrov se está planteando. También seguiremos, mantendremos un ojo a uh, Bati Kulkarni contra Felix Osmanoja. Osmanoja debe tener unos 18 y 5, 23, o 24 23, años, lo sé, porque preparamos algunas veces contra Osmanoja en los mundiales y europeos eh, juveniles o por edades cuando asistía a la grandísima Amal Eranaz eh, uh -huh. ya médico hace muy poco terminó sumir Robin Fogel uh -huh. contra Nihal Sarin otro de los genios del ajedrez indio que está jugando una variante del cambio y esta partida última entre Vantika Agrawal contra Jana Schneider en que está jugando este popularísimo aces tendré abierta esta ventana y cerraré, voy a empezar a cerrar lo que no voy a ver. No voy a ver con perdón de Roy Matsura. No voy a ver la partida de Weiji contra Roy Matsura. Y la voy a quitar porque no me. No me reviente el ordenador. Muy bien. Entonces, entre todas estas partidas interesantes, el match principal, que no tengo puesto siquiera ahora, es el de... Muchos dirán que es el de Sarasadal-Jadamanshariya, pero vamos a ver entre los el match principales entre Alemania contra la India. ¿Cuál es tu veredicto, cuál es tu predicción más bien de este match? Bueno, hombre, eh, siempre India es, es clara favorita. Eh, un segundo, Carlos, ya vuelvo. Un segundillo. Vale. Eh, India, por supuesto, es, es clara favorita. Eh, pero bueno, Alemania tiene, tiene serias seria opciones, diría yo, en este, en este encuentro. Y, y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si, si es capaz de, de, bueno, de darle de, de darle el primer susto a, a India, que creo que todavía no ha, no ha sufrido ni una sola derrota. Sí, si empatado y... un match por lo que veo por la clasificación. No sé no recuerdo contra quién. Exacto, Exacto. India solamente ha cedido un empate. Y, y bueno creo que prácticamente si gana si gana Alemania le, le coge en la clasificación no así que este. India empató India. con Mongolia India empató con Mongolia sí y, y bueno eh, la verdad que India pone también a un equipo muy fuerte Bidit Pentala Hari Krishna Drona da algunos descansos por ejemplo no veo a pragnananda en este en este encuentro pero pero siempre, siempre Clara favorita, bueno, bastante favorito India, ¿no, Carlos? Exactamente, tenía Baishali y lo ha puesto en este match que puede ser importante. Tal vez están preparándose y reservándose para el match con, con la China, que es necesario, imperativo para ellos ganar. Vamos a ver un poquito esta partida de Rasmus Svane contra Vidit, en que tras este fue el momento que lo vimos, en vez de hacer C4, prefiere jugar un C3, que es una especie de anti-C5, que es el golpe típico de la. De la eh, Grunfeld De hecho está jugando una Grunfeld No se sabe si con los colores cambiados O con los colores correctos Si tuviese con los colores cambiados Haría el TC3 Típico en la Grunfeld Jugando con las negras Contra C4 Parece ser que quiere jugar con las negras de, Definitivamente Y está esperando contra el caballo B7 Gana espacio en el flanco de Dama Y ahora solo desarrolla su alfil por F4 Una posición inusual Curiosa Que no... No sorprende o no molesta a Vidit. Ataca al alfil. Posiblemente quería hacer E5. Y con ese H6, lo quiere, con ese alfil G5, quiere evitar el avance del peón E5. Así que partida compleja. Vamos a ir a la sí, siguiente supongo, partida. ¿Perdona? Sí, supongo, supongo que ahí, claro, H6 y ahora, y ahora tienes que retirarte y después va a venir, va a venir E5. No, y ya no porque esa... al, retirar, al provocar H6, E5 tal vez no sea posible porque cuando el alfil retome en E5... El partido se quedaría en el aire. Tal vez es la inglesa ah. de Alfil G5. Ajá, bien visto, bien visto. Por supuesto, muy bien. Sí, sí, sí. Lleva razón. Voy a aprovechar para poner en pantalla, aunque no lo, vamos a seguir mucho sus matches, a Wei Ji, al número uno en este. Bueno, número uno en este match que está jugando, porque el número uno de la China es. Ding Liren. Vamos a dejar en pantalla a Wei Ji aunque no está en ninguno de los matches que vamos a ver en este momento. Pues, partida compleja. Ha decidido Rasmus Svane pasar el peso de la partida al medio juego y llevarlo tal vez a una apertura que tal vez él tenga un poquito más de, estu de, de estudios en ella. La otra partida muy interesante por... es entre Pentala Hari Krishna y Matías Bluebaum. Que ha comenzado, como dijimos, como una. Hasta aquí lo dejamos como una inglesa. Con esa g 4 con una de las líneas más interesantes. Aquí es muy interesante tomar de por C4. No lo quiso hacer. Como hemos dicho mil veces en estas transmisiones, cuando la fil sale de la cadena, el peón de B7 queda un poco indefenso. Lo aprovecha Hare Krishna para desarrollar su dama con ganancia de tiempo y obligar a la dama a tomar una posición un poco más pasiva. No obligaros. Intentará en un momento dado abrir la columna C para, para atacar con la torre a la dama. Lo hizo en este momento. Y tenemos esta posición. ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen las posibilidades de esta partida? Eh, Mario. Bueno, me parece que las veo, veo a los dos bandos con buenas opciones. No creo que de momento haya pasado, haya pasado nada importante. Eh, sí que, bueno, caballo f7, por supuesto, destinado a, a cambiar ahí un par de piezas y aliviar un poco la presión. Creo que ahora puede comer de, bueno, podría comer también de caballo, de dama. Con, prefiere comer de dama para que el caballo salga por su casilla natural, por c6. Después podría saltar a d4, tocando tal vez n 2 bueno, creo que, ese caballo, creo que ese caballo está bien puesto ahí, creo que, eso, creo que por eso las negras han tomado de peón de C al capturar en D5 a la blanca, en lugar de comer de peón de E para darle la casilla natural al caballo. Y sí que es verdad que me ha llamado un poco la atención la jugada de la blanca, Carlos, rey H2, que no sé si era, si era realmente necesaria, porque porque bueno no creo que no, las blancas no buscarán un f4 no, creo que esa no va a ser una idea así que ese rh 2 por un lado me ha sorprendido me ha sorprendido y, y sí que es verdad también que, que después de caballo c6 mmm, también las, bla las blancas van a tener que tener cuidado porque puede venir un d4 y el peón de d2 está en el aire ese alfiler h5 vemos que está ahí presionando bastante bien y las la blancas no creo que quieran jugar E4 eh, Perdón, G4, ¿verdad? Porque eso debilitaría a las casillas negras. Prefieren jugar E4, ¿no? uh -huh. que bueno, va destinado sobre todo a abrir el, la diagonal del alfil de G2, ¿no? Que se estaba estrellando ahí contra ese muro. ¿Y cómo lo ves, Carlos? Esa posición. Así golpe de vista me gusta la posición de las. de las negras, sinceramente. Eh, porque. Por una parte, este peón podría avanzar ganando espacio y el caballo que no lo ha desarrollado todavía podría ser bueno desarrollarlo por A6 para ir a C5 y tocar el punto débil de 3 con ganancia de espacio en el flanco de, eh, de, de dama. Por otra parte, la fila H5 roba la casilla de 1 la dama. Aunque tal vez ahora se ve la idea de RH2. Y por ejemplo, voy a mover las piezas si D4, no, no sé dónde quitar el caballo más que a B1, en D1 se ve feo. Pero digamos, B1, de 1 me da lo mismo. Tal vez el blanco quiera hacer G4 y F4 y tratar de crear algún tipo de, de presión en el flanco de Rey. Pero no tiene pieza en el flanco de Rey para, causar, para suficiente presión. Así que, eh, puesto a escoger, prefiero las negras en esta posición. Esa sería mi opción. Y por otro lado, la jugada E4 ha debilitado, digamos, de forma crónica la casilla D4. Así que, que, no sé si ahora tomar en E4 parece una opción, ¿no? Para que. Para que las blancas tengan que tomar de peón y entonces caballo C6 con idea de. Bueno, ya tocando temas de caballo de mmm, parece, 4 parece bastante lógico. Supongo que las blancas van a tener que venir con un alfile 3 rápido para, para uh -huh. en caso de caballo de 4 tomar. Pero, pero sí, en cualquier caso, parece que las la negras han conseguido una posición bastante cómoda. Y bueno, fíjate que caballo C6 directamente. ¿no? Justamente siquiera... es lo que iba a decir, que también me gusta caballo C6 porque si es por D5 ah, claro. que gana un peón, caballo de 4 toco dama. La dama no tiene muchas casillas donde ir, de hecho tiene si acaso solo a4 o c4, a4, vamos a poner a4 y bueno, a4 tengo no no tengo b5, pero pensaba que tal vez caballo f3 le daría suficiente compensación por por el por el peón entregado, a menos que haya alguna otra posibilidad aún más fuerte que podría ser simplemente capturar y recapturar el peón, con lo cual ya no tiene ni siquiera peón de menos. ¿no? O sea que. Con posición muy cómoda gracias a este caballo. Se amenaza al file 2, que también es otra opción aparte de retomar. En cualquier caso, parecería que el negro está en una posición cómoda. Ha jugado G4 contra. contra este, el caballo c 6 Pero da toda la impresión de que el negro tiene una posición muy muy cómoda. Incluso podría pensar en la jugada intermedia de 4. En el 6, simplemente porque luego puede venir a, de, a tocar en T3. Sí, tal vez el único sí. problema de las negras es que tienen muchas opciones buenas. Sí, y bueno, es verdad que con el peón N4 ahora tiene más sentido. Bueno, hay, han intercalado caballo de 4, ahora dama de 1 parece lo normal. Ajá. Y bueno, tiene que retirarse. Y ahora ya sí que supongo que, con, que después de toda esta maniobra lo natural debe ser F4, ¿no? Y. Y, y lanzarse ahí y con todo no o dice, bueno pero... el otro ha dicho dame tu peón show me the money show me the money y, y le capturan de cinco ahora las negras bueno supongo que tendrán que tomar no o... no necesariamente no no, no no tiene ninguna prisa pero esta secuencia me ha gustado menos porque ahora la dama ha podido llegar de uno no para las negras claro. quiero decir tiene compensación debe tener compensación porque tiene pleno desarrollo pero no sé cuánto me ha gustado lo, lo que ha pasado pero de todas maneras puesto a coger preferidas negras. Aquí vamos a hacer una predicción por tirar, por, por jugar algo. ¿Qué Ajá. crees que puede pasar en esta partida final? Yo apuesto por, hombre, yo sé que Harry Krishna es un pedazo de jugador, pero me la voy a jugar y voy a decir que ganan las negras, Carlos. Muy bien. Veo, yo... veo ese rey ahí un poco ahí sospechoso en h2, las diagonales abiertas, voy a decir que ganan las negras, me la juego. Bien, yo voy a decir que va a terminar en tablas tras múltiples complicaciones. Esta partida anterior que vimos entre Svane y Guirat y perdón, que ha traspuesto esta posición tipo, tipo eh, catalana, pero con el alfil en G7. Eh, ¿Cuál será tu predicción? Yo voy a decir primero, para no influenciar. Yo Ajá. creo que el blanco va a ganar aquí. ¿Por ¿Tú qué? crees que el blanco va a ganar aquí, no? Sí. No, yo creo bueno. que está mejor, pero no como para ganar en este momento, ni mucho menos. Pero bueno, claro, así es lo bueno que aquí es. Realmente, sí, realmente aquí no ha pasado mucho, ¿no? ¿no? Pues yo voy a decir, yo voy a decir que gana las negras, Carlos, porque, porque fíjate, estoy pensando en una maniobra, llámame loco, pero estoy pensando en caballo B8, Caballo A6, Caballo B4, algo así, y, y me gusta esa maniobra. Así que <laughs> voy a decir que gana las negras. Muy bien, muy bien. Nos mandan saludos de Bababoyo mejor conocido en el mundo del espectáculo ecuatoriano como Baby Ohio. Si me permite mm. la broma, Carlos este el, el Ricardo que nos saluda eh... sí, claro. y también estoy viendo aquí un bueno un pequeño ahí <laughs> debate en el chat de, de si tengo él o no bueno algunos usuarios que, que tienen más o otros que no tienen bueno ya sabéis que, que el elo es relativo no no importa tanto no importa tanto el elo que tengáis sino sino cuánto gusta el ajedrez cómo cuánto disfrutáis del ajedrez de las retransmisiones de, en fin así que no es importante no es tan importante el elo, verdad carlos no es tan importante. L últimamente se le ha dado demasiada importancia el elo a los jóvenes y se intoxican de Elo, por así decirlo. Se solo están pensando si ganan Elo o si no ganan Elo. Y no están pensando si ganan la partida o no o si la disfrutan. Eh, pues. Harry Cadronavalli contra Lara Schulze. Lara Schulze con Blancas. Esta posición yo diré que terminará en tablas. Tú dirás que terminará en tablas, ¿no? Pues yo voy a decir que. Mmm... Bueno, las blancas, las negras tienen una ligerísima ventaja de estructura. Vemos que también el alfil en D4 está muy bien, presionando en G7, impide alfile 7, por ejemplo. Mm, yo voy a decir, Carlos, que por, bueno, por llevarte un poco la contraria, que gana las negras. Muy bien, entonces según mis cuentas, va empatado el match. Eh, Bakti contra Phillips Osmanocha. Juegan aquí en esta posición, juegan las blancas. Le están, ganando, le están presionando muy duro, le amenazan de todo aquí aquí yo digo que va a ganar el negro ¿no? aquí no creo que me estoy jugando mucho ¿eh? sí, porque porque está el alfil S ahí en E6 molestando a la dama, no el, acaban de jugar p 5 eh, los caballos, bueno el caballo de C6 tiene ahí algunos saltos, presión en E4 la torre en A5 activa la verdad que, que sí, que tiene mucha pinta de que gana la negra así que bueno, en esta ocasión te voy a Voy a, voy a estar de acuerdo contigo, Carlos. Claro. En mi opinión, según mis cuentas, tiene un punto de, a favor Alemania. Y aquí entre Robben Fogel y Nihal Sarin, esta posición yo diré que terminará en tablas. Tú dirás que terminará en tablas y yo digo que. Uh -huh. Yo voy a decir que ganan las blancas. Así que en mi cálculo van 3-2 para Alemania yo también voy para Alemania, pero por distintas cuentas. Y aquí la última partida es entre Bantica Agrawal y Jana Schneider. Eh, que déjame ver aquí, peones iguales, pero la posición no parece igual. Tiene ese caballo en el ojo, debilidades en la columna C. Yo diré que ganan las blancas, con lo cual, según mi predicción, que el, no va a ser el conteo global el va a ser el que va a importar. Yo diré que el match lo em queda empatado ajá, entonces vale si, si queda empatado bueno India ya casi que se asegura la, la clasificación bueno ese segundo ese segundo puesto ¿no? yo sí. voy a decir yo voy a decir que voy a decir también que ganan la que ganan las blancas y que empatan no porque no porque porque quiere que quiera que eso pase sino para que para que mantenga vivas las opciones india en su último en su último encuentro contra China porque si gana Alemania sí porque si gana Alemania ya prácticamente ya prácticamente gana y China gana su encuentro prácticamente China ya ganaría así que ese último duelo entre China e India no tendría no tendría tanta tanta emoción exactamente está hace que se nos duerme Wei Yi así que voy a cambiar a alguien que esté menos sonoliento y vamos a poner entonces a la Tingli Ley que nunca o muy pocas la. Ah, que estás jugando a Juven Jun, la campeona del mundo. Vamos a poner a Juven Jun entonces aquí en pantalla. ¿Qué tal se ve si utilizamos esa escena o una más amplia para verla mejor? Pues la verdad es que no la vemos igual. Así que la vamos no, vamos a dejar hasta aquí, que por lo menos está. Cuando se mueve, se mueve mucho Juven Jun. Así la captamos mejor sus, sus expresiones de los ojos, porque. Pues sí. Porque poco más. Pues, pues... Y Carlos, y una, pregunta, una pregunta muy interesante que nos lanza nuestro amigo Carlos, bueno, tu yo Carlos, dice, dice: Bueno, estoy intentando mejorar, ¿nos podéis recomendar, por favor, libros de finales? Eh, bueno, yo diría, Carlos, no sé qué, qué tienes en mente, pero, pero se me vienen dos libros de finales a la mente. Uno de los que se me viene es Los 100 Finales que hay que saber, de, de Jesús de la Villa, del gran maestro español. Sí. Que, que bueno, creo que es un libro, un libro un, un súper clásico que todos todo están de acuerdo en que, en que hay que estudiarlo, ¿no? Porque, porque es súper interesante. Y otro, por supuesto, del de, de entrenador más afamado del mundo, ¿no? De Mark Boretsky, su manual, su manual de finales, ¿no? Endgame Manual. Que, que Eso es, vamos, eso es directamente la Biblia del ajedrez. Lo que pasa que es un pedazo de un pedazo de tochaco que, que te puede llevar un buen tiempo leértelo, ¿no, Carlos? No es tan grande el, el manual, de el Boretzky Game Manual. No es tan, tan grande. El libro de la vida, desde luego, es un clásico. Se ha traducido ya dos ediciones en inglés. Tiene un, tiene un libro de trabajo. ¿no? Eh, lo he leído poco porque, como yo me leí, ya lo he contado yo esto en alguna otra ocasión. Como yo leí primero, porque salió primero. El del libro de Boretsky, pues no tenía más que estudiar al respecto, y me parecía buenísimo, ¿no? Entonces, pero sé que tiene excelentes críticas el, el libro de Jesús, de Jesús de la villa, así que pues un buen libro. Cualquiera de esos dos libros son muy buenos para, para, para aprender finales, para aprender los, sí. bueno como su nombre lo indica, los sin finales que hay que saber. Y aquí en esta posición entre Rasmus, Svan y Vidit, entre Svan y Vidit, la verdad es que el negro está excelentemente situado. Primero tiene el famoso caballo de capa blanca, que pueden verlo en el video de las maniobras con nombre para usuarios premium de chess.com Pues está excelentemente situado controlando el punto débil C4, también puede saltar a F5, controlar la casilla E4 crítica en una columna semiabierta, como es el caso. En la casilla B4 está débil y aunque no, no estaba tan... no me, me llamaba menos la atención poner un caballo en B4 que en D6, porque en B4 está bien, pero patea hacia ninguna parte. Molesta, pero poco más. Eh, en cambio, en D6 está centralizado, listo para saltar donde quiera. Aquí me gusta mucho la posición de las negras. La verdad, si alguien te dije que esta posición terminaría en empate o en las blancas, me desdigo totalmente porque esta uh -huh. posición pienso que la va a ganar el negro. No, y en todo caso, objetivamente, creo que está bastante mejor. Las uh -huh. torres están conectadas mientras que la dama c 1 estorba la actividad de la torre A1. El alfil, bueno, las piezas blancas están en general mucho mejor situadas, según mi opinión. Pues sí, Carlos. Y me pregunta nuestro amigo Ricardo de, que, que de dónde soy, ¿no? Que de qué país soy. Pues. Yo creo que te pues voy a decir que, y tú de quién eres. ¿Y yo de quién eres? ¿De qué, ¿Y yo de quién soy? Pues yo soy de. Bueno, yo soy de España. Yo soy de, de una ciudad que, que Carlos conoce bastante bien, que es Málaga, que es donde, donde vivimos, donde vivimos los dos. Y una ciudad en el sur de España, donde donde hace mucho calor, no tanto como en Sudamérica, pero, pero también hace bastante calor. Así que, que aquí estamos, ¿no? Disfrutando de, de la Olimpiada Online de 10 de la mañana a 10 de la noche. Para Perdona no... que te corrija en este momento, que si vas a Uruguay en este momento te vas a pasar mucho frío. eh que, está, bueno, es que mire, Sudamérica no, es muy perdón. grande y, y Ecuador solo tiene, no solo tiene dos estaciones, calor con lluvia y calor sin lluvia. En cambio, Ajá. Argentina, Uruguay, Chile... Pues tienen las cuatro estaciones, pasa que no coinciden con las. Y cuando aquí es verano, allá es invierno y viceversa. Claro, eh, es que yo, claro, yo solo, yo solo he estado. Eh, bueno, en Latinoamérica solo he estado en, en Brasil y, y encima estuve. Estuve en, en. Claro, estuve en febrero, que encima es, allí es verano. Así, sí. Allí es verano. Y, y bueno, es que allí. O sea, fue a aterrizar del avión. Eh, llegué a, a donde nos quedábamos y, y empecé a sudar. Eh, o sea, pero vamos, hizo facto. O sea, un calor que es que yo no he visto cosa igual en mi vida, Carl. Yo no he pues, visto cosa tú igual. Tú has ido poco a Sevilla, seguramente, porque ahí también hace un calor que te puedes morir, eh. Sí, en sí, verano. pero esa, ese calor de Brasil, eso en Sevilla no lo he visto yo nunca. ¿eh? Eso... Bueno, es ese calor so... húmedo debe ser seguramente donde habrás ido. Eso es pero otro nivel. Yo pensaba sí, me, que no iba a pasar en en Salvador este... de Bahía. Salvador de Bahía. Hubo uh, hace poco primer artículo sobre Salvador de Bahía. Eh, playas bonitas eh, yo pensaba que más calor que en Sevilla en pocos países del mundo iba a pasar hasta que uh -huh. fui, pasé un verano en Arizona, en Phoenix eso sí uh -huh. era calor eh, <laughs> eh, llegó hasta llegaba hasta, si no me equivoco 50 grados, pero como, como normal en la noche 40 grados pero normal, ¿eh? durante y el verano ese de Phoenix duraba como 4 meses, no, 5 meses, era un Uh, Por el invierno estaba muy bien. Ajá. Pues. Aquí, es, como, lo que se ve, como lo que se ve en las películas y las películas americanas, ¿no? donde se ven la, 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 los grandes desiertos, esos ahí donde, donde tiene pinta de hacer un calor de, de, para morirse también, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues tenemos esta posición que se está simplificando entre Svane y Vidit y sigue estando mejor el blanco el negro, perdón, la está tocando en F2 posiblemente haya que tomar en E4 pero mientras menos piezas menos problemas, mientras más se está simplificando la posición, pues más esperanzas tiene el jugador alemán de salvar esta partida o de salvar, no voy a decir porque no está perdido todavía, sino de, de llevar a buen puerto, digamos aquí Harry Krishna contra Matías Bluebaum. pues Parece que tú vas a tener la predicción que tenías. El negro, tras caballo D4, está seguido de caballo F3 jaque, está ya para ganar, ¿no? Pues sí, eh, tengo, que, tengo que ir haciendo memoria de lo que he dicho, porque ya no sé quién dije que ganaba, así que... Tú aquí pero... que ganaba el negro, yo decía aquí aquí iba dices... claro, que iba a empatar al Krishna, pero veo ah, que sí, empatar sí. va a estar complicado. Cierto, porque dije que el rey en H2 estaba ahí bastante débil, así que aposté por las negras, cierto. Pues, sí. pues sí, caballo de caballo de cuatro tocando ahí, eh, tocando la dama y también una posible. una posible entrada en F3. Bueno, caballo sí. de 4 tienes que mantenerte. Yo creo, sí creo que el sí. cuatro hay que serificar la dama, con alfil por alfil. O con torre por alfil o con una de esas cosas. Es que serificar la dama, porque si no viene KB F3 ah, que me como la torre y esto está más perdido que Adán cierto. en el día de la madre. <laughs> Totalmente cierto. Y, y bueno, pero sacrificar la dama, ¿cómo exactamente? Haciendo el fil por el fil. Por dos piezas menores es que aquí. No, ah. es que aquí no tiene ninguna posibilidad. Caballo F3, jaque, y tiene que abandonar. Claro, claro. Caballo F3 y encima te como N1 con jaque, ¿no? Así que... Sí. Bueno, la otra, la otra opción... Ah, claro, porque si caballo F3 dama por F3, como de alfil, no? Y... Y, y, gano, y gano una dama por una sola pieza, por una ¿no? Sola pieza. Tal vez KFT RH1 y no se puede ser. No se puede ser. Acá hay por estos es análisis. RH1, cabe por todas las jugadas, pero no se puede capturar el alfil mm. que está gratis en B7, porque nos dan mate con tomeiro mm. o tomato, dependiendo mm -hmm. de dónde estás, en Estados Unidos o en Inglaterra. Eh, KFT es RH1 sería. Cabe por torreja que el otro tendrá que Hare Krishna tendrá que tomar en el 4 de algo Voy a decir de alfil por decir una Y la caballo parece que no sale Pero no sale, pero lo defiendo Y ya está Y... Calidad de más, se me hace un hack de la descubierta Tal vez ciertas posibilidades prácticas por la pareja de Alfiles, pero objetivamente Debe estar perdido Pues sí, creo que Creo que aquí se va a cumplir mi pronóstico De, de que ganan las gana la negras Así que que me anoto ese, ese mini punto Carlos pues bien y aquí en la siguiente partida entre Lara Schulze y Harika Dronavalli que yo eh, predecía unas tablas pues aquí yo yo creo que te, lo te lo vas a anotar tú no yo creo que es muy difícil tiene una pequeña ventaja el negro no tanto por su mejor estructura de peones que en verdad ni siquiera estoy tan seguro qué tan mejor es sino porque hay un par de peones en casillas negras que, les va a que va a molestar un poco a las. en la actividad de las de las blancas que tienen que estar preocupadas por la defensa de esos peones. Pero no creo que es suficiente. No, no tienen puntos de entrada. Y pienso que lo normal es que terminen tablas. Y esta otra partida que vaticinábamos. Un triunfo de Osmanoya con negras. Pues Osmanoya tiene calidad de menos. Por un peón, eso sí. Pero dudo. Que esto dé para la victoria. Jugando, pues con sí, va. jugando correctamente, eso sí, ¿no? Sí, esto, bueno, aquí tienen. Las blancas tienen. Bueno, material de ventaja, ¿no? Con, sí. Tienen no creo que esté peor. Calidad. No creo que esté peor por este peón pasado, no creo que esté la actividad de la torre, no creo que esté peor, pero de ganado, como parecía antes, no creo. Claro y sí bueno hay que tener un poco de cuidado no con ese peón de con ese peón de b no y, y sí que es verdad que, que el alfil también en d 3 está, está molestando ahí mm, eh, bueno ataca la torre ahora vamos a ver qué hace qué hacen las la blancas torre b 2 supongo que torre torre a uno no y, y seguir ahí presionando, avanzar el peón de B. Y sí, y sí parece que las la negras tienen buenas opciones aquí de, de como mínimo no perder, ¿no? Sí, bueno, y como máximo diría también, pero que tiene buenas posibilidades de defensa. Vamos a ver, voy a cambiar de... Mientras pongo la siguiente partida, que es entre robin Fogel y Nijal Sarin mientras nos cuentas qué te parece esta posición, que veo que tiene dama por torre al Filipeón, eh, voy a tratar de poner otro jugador en pantalla para que ya hemos visto a Juwen Jung. Y yo pondré otro jugador. ¿Qué te parece esta posición? Sí, pues eh, bueno, creo que la, las blancas tienen obviamente material de ventaja, ¿no? Tienen dama, dama y caballo contra torre y dos piezas. Sí que es verdad que las negras tienen un peón, tienen siete peones contra, contra seis. Creo que la, la las negras tienen opciones todavía de, de bueno, de, de no perder, ¿no? Si tal vez, no sé si un posible caballo C4 con idea de, bueno, toco en A3. Y si, si come de caballo, puedo quizá tomar de torre para un torre A4. Bueno, creo que tiene, tienen buenas opciones aquí de. Bueno, mínimo, mínimo no perder, ¿no? Incluso, sí. incluso apretar un poco, ¿no? Sí, yo creo que el negro está mejor. Si alguien puede ganar, es el negro. Eh, tenemos en pantalla a Yu Yang -Gi. Creo que el experto lingüista y amigo Luisón dice que se dice, que se dice Yu Yang Yu. Pero por si acaso iré a Yu Yanji, que es lo que, es, que como se escribe. Eh, pues ventajas las negras, claramente. Si acaso alguien está mejor es el jugador que conduce las negras, que es Azarín Esta partida ya la vimos, que me estoy equivocando. Y la otra partida de este match entre Bantica Agrawal de las blancas contra Jan Schneider, pues no ofrece duda. Primero porque le va a comer un peón, de que el negro está perdido en realidad porque si alfil c8 para defender el peón de a6 seguiría caballo c6 caballo c6 atacando a torre, con idea de dar hack en e7 con unidad de comer al alfil que quedaría en c8 ganando si es esto por es claro eh, y como dice Carlos si Luisón dijo que si se si yu yan yu es que es yu yan yu no hay nada más que decir ajá sí eh, pues sí la verdad que aquí el, el, el blanco está está prácticamente ganando no eh, está comiendo en a6 no vale alfil c8 como tú dices y, y bueno, además otro plan que se me ocurre bastante fuerte sería un posible B4 para caballo B3 y caballo C5, ¿no? Con dominación total. Con dominación total porque el caballo domina claramente al alfil. Así que, que también... Sí, por supuesto el negro aquí está casi de abandono, ¿no? Está casi de abandono. Y no se olviden, como nos recuerda el bot, apoya a nuestro canal dándole pulgar arriba al vídeo. No se olviden. Pues dicho lo cual, si este partido es uno de los que estamos viendo, esto es Levan Patsula, y esta no sé por qué me apareció ahí, así que lo voy a quitar. No es que no me interesa, sino que menos. Que... Vamos a ver mientras estas partidas siguen desarrollándose. Esta posición entre Parham Maxutlu y Le quan Lien. Uh -huh. ¿Qué te parece? Compleja posición, ¿eh? A ver, voy a localizarla entre Maxotló vamos a ver si la localizo también la puedes ver en... sí aquí está sí pues eh, bueno parece que la que las blancas tienen tienen bastante presión no porque fíjate ese peón ahí en ese peón ahí en d6 pasado eh, las torres ahí en el centro bien puestas hay tensión en el centro se está bueno acaba de jugar dama a 4 también tocando el peón de a6 los alfiles ahí, bueno, quitando bastante casillas. El alfil de F3 muy bien puesto, el de F2 también. El caballo en D7 está bueno, obligado a, a la defensa, porque no se puede mover porque habría un un D7. Y, y bueno, creo que las negras tienen una, una difícil. una difícil tarea, ¿no? No sé exactamente aquí cómo van a defender a 6 y, y se le cae todo. Bueno, caballo B8, pero eso, eso permitiría un posible, un posible avance. No sé si en este momento, pero. Pero pues yo pienso caso. que sí, porque la Torre está, está defendiendo al peón de 5, no lo hizo, pero ha preferido hacer otra jugada, pero igual el avance del peón ese peón pasado va a dar un grandes quebraderos de cabeza a las negras. Estamos en los últimos segundos, 21 segundos contra 2 minutos 11, así que este es el momento de más bien pasarnos a las partidas del, del match de Alemania. Ya empató, por ejemplo... Eh, Harika Dronavalli, como hemos previsto, contra Lara Schulze, la única partida que pa ha terminado ese encuentro. Así que pasemos eh, en estos segundos finales. ¿Qué pasa aquí entre Svane y Vidit? ¿La a ganar material o qué? A Fui por el Caballo Jaque. Sí, por por... El cuadro, bueno, es que se menos supo, ¿no? va a recuperar el material, pero el rey está mal situado en el g 6 Bueno, el G7 ya. El blanco no puede estar peor aquí ya. Si acaso no estará mejor, pero peor no puede estar con la dama negra atada a la defensa del peón de B7. El rey debilitado, no creo que, que Svani pueda estar peor y solo pienso que puede quedar mejor, lo cual le... Si ganara Alemania este match, pues le restaría emoción a, a la última ronda. Torre F5 me gusta para doblarme o para llevar la torre a H5 y atacar a H6. Uh -huh. eh, la he sí. hecho. Sí, claro, y la otra que. Bueno, se me ocurre con negra un Dama de 3 por ahí para intentar complicar un poco, ¿no? Y sí, pero el peón de B7 la... quedaría tocado con Jaque. Ajá, encima es Jaque, claro, claro. Y sí, lo que pasa es que si no me está viniendo Torre H5, voy a tener que jugar Torre F8 ahí muy pasiva, ¿no? Y eh, se, ve sí, muy, pasiva. se ve muy desagradable la posición negra, ¿no? Sí, pero a veces. Uno tiene que saber resistir. Ahora hacer torre H8 mantener la posición, mantener la calma. Y todavía, todavía, todavía hay juego. Todavía puede resistir. Pero claramente, si antes estaba mejor bid eso era antes. Ahora ya no. Ahora C4, interesante. Evita dama de 3. Tal vez pretende de 5. Está jugando a ganar claramente Svane, ¿eh? Sí, sí, y efectivamente, ¿no? C4, que, impide, bueno, impide ese posible Dama de 3, aunque, bueno, siempre estaría el peón de B7 tocado, pero, pero además, eso, buscas D5 y quedaría con ese peón en D, crearía un peón en D pasado, que sería otro elemento más para, para, para luchar por la victoria. Torre e 7 defendiendo B7 y tocando Dama por C4. Y no sé si nos paramos a defender ese peón, Carlos, o incluso D5, no sé si... Sí, sí, yo pienso que trabajar. se puede mantener la calma con Torre C5 defendiéndolo, como tú dices, pretendiendo la siguiente D5, lo ha hecho, y aparte que es la profesional, tomando en cuenta que le quedan solo 35 segundos, y además la dama sigue, si, si dejamos que capture el peón de C4, la dama no solo captura un peón, sino que saldría de su de su celda, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí lo mantenemos todavía atrapado un poquito más de tiempo, y para que sufra un, otro poco más Es incómodo, la posición de Vidit es incómoda eh, sí. La siguiente partida Voy a ver aquí con si ha logrado sobrevivir o no Hari Krishna. Lo último que vimos fue cuando tenía ese hack en F3 que no se ha dado por lo que veo. Ni sé lo que ha pasado aquí. Tras. Ah, no, se sí hizo. Lo último que hizo fue KF3, RH1 comió con hack f File 4, hizo Dama A1. Maniobra con Donasover. Bueno, y tenía con la calidad de más. Es lo que pasó Vía posición final A ver si es esta Sí eh. Esta posición el, Esta posición Es ganadora Para el Para el Negro Cuando se pierde El peón de a 12 Si no se pierde El peón de H6 Hay que saberlo ganar Yo recuerdo Que estuve en un En un Cuando un, un Abierto En Islandia En Reykjavik Y eh, Se dio un final Parecido Pero Parecido no, que, En que yo empataba Con, con, la, con el alfil ¿No? Y entonces analizando sí. analizando, analizando eh, la partida con, con mi rival, pues apareció Harry Krishna. Y él mostró las posiciones que se ganan son estas, las puso en el tablero, y esta es tabla, esta ni sé cuánto, y una clase magistral de las posiciones que se ganan de torre y alfil, pues tal vez ese conocimiento tan fuerte que tenía le sirva. Le sirva para, tra para, tra para tratar de poner la máxima resistencia y empatar este final que teóricamente está perdido. Sí, sí, además, bueno, vemos que la estrategia de la blanca es clara, ¿no? Cambiar eh, los máximos peones posibles, ahora Rey G3 para intentar F4 y, y cambiar más peones. Las negras juegan Torre A3 impidiéndolo. Y, y sí, supongo que. Bueno, yo también me he visto obligado a jugar este final con el bando defensor y. Y bueno, al final he acabado, he acabado perdiendo porque porque fíjate, te, te, te dejan ahí inmóvil te traen el rey y poco a poco te van ahí arrinconando y bueno, todavía algunas dificultades pero supongo que el rey va entrando por E4. Sí, eh, pero sí. creo, creo que si se cambian pelo, los peones de F y quedan G5 contra G4, creo que manteniendo el alfil en la diagonal H2, H2, G, B8... Cambiando los peones F, esta posición sería tablas porque el rey no podría entrar, aunque sí creo que entra, no lo veo cómo no va a entrar. Sí, no se ve, no se ve tampoco, no se ve tampoco fácil, ¿no? Porque no fíjate se que. Las blancas no la se, blanca se mantienen ahí simplemente moviéndole al alfil en la diagonal o sea, no hay que permitir y... que el rey llegue a F 4 por ejemplo. Tendrá que hacer. De hecho lo ha impedido, ¿no? Lo ha impedido de momento, al menos. Y tiene que ver cómo entra por otro lado, ¿no? A la vez que impide que le ataquen el peón. Debería estar perdido jugándolo bien. Eso. Tal vez esto lo podamos encontrar en los 100 finales que hay que saber de, de la villa o en el libro del manual del final de, de Bo, Borietsky. Pero intuitivamente este rey está entrando. A, tal vez la otra formación de defensa es poner el rey en F1 y el alfil en la diagonal. Lo importante es que peones y alfil coordinen evitando que el rey entre, ¿no? Entonces, por eso también los peones en blanco, por eso es que Harry Krishna lo ha puesto así, y evitar que este rey entre más. O sea, rey 1 evitando que juegue el rey N2. ¿Y cómo entramos? Como no tenemos la entrada E3, porque está el alfil en esta diagonal, ¿cómo se gana? Pues, sinceramente, no sabré decirte. sea casi de una manera. Sí, lo que pasa es que es verdad que... Bueno, el, el blanco está prácticamente obligado a, a quedarse moviendo el alfil. No tiene, no tiene más, porque si ahora... Bueno, ahora, ahora con esa última jugada de torre, que no supongo que iba destinada a dejar alfil sin, el alfil sin muchas casillas, pero de nuevo permite incorporar el rey a la segunda, ¿no? Lo teníamos ahí cortado en la primera, ahora el rey vuelve a F2. Y, y bueno, el rey también le quita casilla al rey negro, ¿no? Que no puede entrar por E2. Es que esa sí, es la idea, claro. que el rey no. Hay que evitar que el rey entre. Con el alfil evitar claro. que entre e tres, con el peón invitamos que entre en E4 y con el rey evitar que entre en E2. ¿No? y así es como es el mecanismo, lo que no sé porque no soy capaz de incluso que pasaría un final de F3 con un peón de G5 en el alfil atacando al peón, no no sabría decirlo, no es fácil, fácil sin duda alguna no es. Sí, y bueno, parece que en ese match parece que va ganando, va ganando India, creo que ha ganado en el último tablero, así que 1-0, luego ha hecho tabla Sarin, ha hecho tabla Dronavali, así que creo que van 2 a 1 para para India. Así que prácticamente, bueno, obligado a ganar aquí Blue Bound si quiere, si quiere tener alguna opción de, de ganar el encuentro para Alemania. Exactamente, así que vamos a ver cómo sigue Svane. Svane contra Vidit. Le han ganado la dama. Va a ganar Vidit. Uh -huh. Se ha equivocado porque estaba claramente mejor y ahora va a perder en cualquier momento. El abandono es inevitable. Estamos Ya que estoy aquí voy a esperar los... Ah, no ha jugado. El jaque de la agonía que se llama. Sí, porque le van a comer la dama y, y bueno ya la se, se acaba. acaba. Me quedo aquí porque solo le quedan cinco segundos para confirmar ese resultado. Sí. Y negras ganan, Así que ganaron las negras. Eh, Harry Krishna que tenía una mala posición o pues esta esta la posición en que todavía está resistiendo y no se ve el único plan que encuentra es hacer f5 y ver si logra ganar ese final que no lo tengo claro por no decir que no creo que se gane. No uh -huh. creo que se gane. Ha puesto mal sí, y... los peones el, el, el negro al ponerlo en negras. Tal vez debió buscar otra formación, pero yo creo que esa, esa lección que recibí de parte de, de Hare Krishna, pues él lo tenía todo muy bien estudiado. Ahora hay que hacer alfil F2, imagino, para evitar que el rey entre. ¿no? Sí, y... sí no, se ve, no se ve forma de progresar. Hemos visto que ha, ha sido capaz de cambiar otro peón, así que ya solo queda, ya solo queda uno y... Y bueno, tiene pinta de que va a lograr el empate. Y, y Carlos, eh, creo que ya gana prácticamente, prácticamente India, porque la otra partida que, que queda entre Bati, Kulkami y Felix Osmadonja, eh, las negras creo que tienen. Si no he contado mal, creo que van con dos peones, dos peones de ventaja. No Así que creo que ya, ya no se le escapa, no se le escapa esto a gana, a India. gana, la, gana la, la India entonces, ¿no? Sí, creo que gana la India porque ya, aunque aunque en el peor de los casos perdiera a Hari Krishna, creo que ya la otra partida está ganando. Aquí está, el, el... esta partida está totalmente ganada, uf, total sí. y absolutamente ganada. Para incluso hasta cambiando las torres se gana este final de cuando los peones en los afiles de cinto color eh, llegan a quinta, se sí. gana el. Sí, pero fíjate, quinto... que, fíjate que amenaz... que prefiere dar mate, así que. Sí, también se gana, pero el. Pero el. Claro. Ahora puede dar haki y comer, puede... o comer directamente. Aquí no hay. No hay manera. Sí, no hay manera porque Torre G1, Rey F6 y bueno, y por nos, supuesto... preguntan, nos preguntan si el. ¿Perú va a jugar a la misma hora a la misma hora o van a cambiar el horario por la final de la Champions? Sí, pues mantenemos el mismo horario. Nosotros, por supuesto, nos importa más el ajedrez que el fútbol, así que. La final de la Champions la puede esperar y se puede ver en diferido. Mantenemos el mismo horario, a las 7 de la tarde. Muy bien, y paso por estar viendo estas posiciones interesantes. Me he perdido lo que dice el chat. Es eh, un usuario, Jaime Santos, que saben que, que, que dice que tiene un homónimo gran maestro español. La, me pedían que, que la palabra, la partida de Sarasadat, que ha ganado contra town winfam muy tarde llegué a leer ese, ese comentario así que como esto ya tiene que abandonar va a ganar la India con lo cual con lo cual tendremos el postre China contra contra India en el cual mate le han dado o se ha jugado hasta el mate en el cual pues se pelearán en el primer lugar y estaremos atentos a ese match ese Lucha de poder contra poder. Al final, creo que. ¿Qué hizo.? No, sé este que no es. ¿Qué hizo. Blue Band? Sigue jugando, pero tú ya tablas No ha podido ganar sí. de ninguna manera. Sabiendo que sí. estos resultados ya son inevitables, quedamos a la espera de ese match final en que se decide el primer lugar. Así que vamos a dar un pequeño descanso, amigos. Y volvemos en pocos minutos. No se vayan. Bien. Hola amigos, bienvenidos a esta última ronda de la división top, el grupo A. En que si vemos las posiciones, nos damos cuenta que China, India e India ya están clasificadas en esos primeros lugares. No sé, no, ahora consulto con quién juega Alemania y con, qué, con quién juega Irán. Pero China e India se enfrentan ahora las dos superpotencias de este grupo buscando. Eh, no jugar la fase previa a los playoffs, sino ir directamente a los cuartos de final. ¿Qué te parece este encuentro que en pocos minutos va a empezar, Mario? Bueno, Carlos, pues esto parece un, esto parece un guión escrito, ¿no? O sea, las dos selecciones más fuertes del grupo, dos, dos claras favoritas a llevarse no solo, no solo este grupo, sino también la Olimpiada, China e India, se, enfrenta, se enfrentan en la última ronda de, de este grupo A con un solo punto de diferencia, así que va a estar súper emocionante, vamos a estar por supuesto siguiendo ese, ese duelo y también cabe resaltar que con su derrota en la ronda anterior, Carlos, eh, Alemania ha permitido que Irán, con una victoria, se ponga a tan solo eh, dos puntos de, de Alemania, con, como vemos en, en los números de la derecha, que son los puntos por tablero, que es el desempate, Irán le saca medio punto, así que vamos a ver si... Eh, Irán es capaz de ganar su encuentro. Alemania mm, mm, sufre una derrota y le da alcance, así que ahí también hay ese punto de emoción. Sí, sí. En principio, matemáticamente puede alcanzar Irán a Alemania, pero de debido a que eh, tendría que Irán golear a su rival, que es Mongolia, y esperar que Alemania sea goleado a la vez, porque si pierde Alemania por la mínima, hace dos puntos y medio, y Irán eh, gana por la mínima hace tres puntos y medio bueno le gana en realidad no sí, le vale, o sea, gana, gana porque lleva medio punto de ventaja exacto sí sí o sea basta con ganar Irán basta con y que ganar pierda Alemania o sea tiene que ganar Irán por cualquier resultado y esperar que pierda Alemania si es que no pierde Alemania pues Irán no tiene posibilidad. así que todavía tienen posibilidades matemáticas y les digo que Irán juega contra Mongolia y Alemania contra Uzbekistán así que Todavía está la emoción sí, sí. por ese lado, aunque no centraremos, nos centraremos en las partidas de China contra India, dos superpotencias ahí bruchando. Tenemos en pantalla Hu Fan. Y les digo que ambos equipos presentan su, su mejor formación. ¿Tienes tú los, los tableros de los, de los equipos, Mario, sí. para ilustrarnos? Así es, Carlos. Y bueno, fijaba, en el primer tablero tenemos un duelo por todo lo alto. China que viene con su gran estrella, Ding Liren. Que se va a enfrentar a, a otro bueno a otro jugador de, de élite a, a Vivid. Así que en el primer tablero, bueno, un duelo por todo lo alto. En el segundo, tenemos a harry Krishna, otro, otro grandísimo jugador contra Yu Jiang otro de los de las de la estrellas chinas. En el tercer tablero, duelo femenino entre ex campeonas del mundo, Han Piconero contra Hou Fan. Duelo interesantísimo también. Y en el cuarto, otro duelo entre, eh, entre jugadoras de, de gran clase, wen Wenjun contra Harika Dronavali. En el quinto, la, la joven, la joven estrella india, Pragnananda, muchos dicen, futuro posible candidato a campeón del mundo, entre Yang Liu, otro joven jugador chino. Y en el último, Divya Deshmukh contra Zhu Jiner. Así que creo que los dos equipos, Carlos, presentan un sexteto de gala. Exactamente, exactamente. Estoy buscando a, a Ding Liren, que está en la formación inicial, pero no lo veo, todavía no se ha conectado o no sé qué pasa. Así que mientras. Ah, mira, voy a poner aquí una cosa interesante. El equipo de Mongolia está jugando en este lugar. Están en un, están en un salón todos juntos. Eh, todo el equipo junto, en un, no sé, un hotel o lo que sea que esto sea, ¿no? Está interesante cómo muestran la, dónde está todo el equipo. De Mongolia juntos frente al ordenador para fomentar ese espíritu de equipo. Pues sí, es una de las cosas que, que me ha llamado la atención esta, en esta Olimpiada Online y es eso precisamente, ¿no? Que justo por, para hacerlo más, digamos, para darle ese, ese elemento presencial, muchos equipos se han, se han reunido ahí en un hotel, en, en algún sitio, en algún punto en común y, y, y bueno, eh, como tú dices, ¿no? Para crear ese espíritu de equipo, cuando cuando las partidas creo que han empezado, Carlos. Exactamente, ya tenemos este primer... Se ha cargado automáticamente esta primera partida Entre Yu Yan Ji y Pentala Krishna. Esta aquí la vamos a quitar porque es anterior Se me van cargando automáticamente También tenemos ahora a Ding Liren contra Vidit Ding Liren en pantalla Aunque se me está yendo Así que voy a ponerle, voy a hacerle un, un ojo de pez Para pillarlo mejor Aquí está <laughs> Eh, ¿Qué otra partida se me están cargando aquí? Automáticamente también Hampi Conero contra Fujifan. En su tiempo eran el encuentro de las dos mejores del mundo. ¿eh? Este es un viaje al, al pasado no muy lejano. ¿eh? También tenemos pues sí, además, a Juven además, además, Carlos, entre dos jugadores que como tú mencionabas ayer, en los últimos años han dejado, bueno, han dejado un pelín de lado el ajedrez por dedicarse a a otros asuntos, ¿no? Jan eh, Piconero a la maternidad, Hoji Fan por, por la universidad, así que un duelo bastante bonito también, ¿no? Un duelo bonito para seguir. Eh, tenemos también aquí el encuentro Pragnananda contra Jan Liu, otra Petrov, que parece ser que es la apertura de cajón en estos duelos emocionantes. Y una siciliana Richter-Rauser-Jitner-Shu contra Divya Deshmukh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas son las seis partidas. Chess sí. Panda es el nick de Yu-Yan-Yi o yu -Yang yu En esta Nimso-India, eh, variante principal en que el negro en momento dará C5 y posiblemente se quede con un peón aislado en C5, pero que la teoría estima que es igualdad. Por supuesto, yu -Yang y Pentala Hari Krishna tendrán sus opiniones. Creo que el plato fuerte es seguir siempre a, a Din Liren a ver qué pasa mientras... Se desarrolla esta apertura, eh, una apertura vienesa eh, entre Ding Liren con Negras contra Vidit. Y mientras se desarrollan las partidas, podemos ir presentando al público los distintos jugadores. Que está aquí, por ejemplo, Ding pero antes voy a poner una, un acercamiento para mientras muestro a los demás jugadores. Tenemos también, por ejemplo, para que conozcamos a, o para que lo vean una vez más, a Yu Wenjun, por ejemplo. Yu Wenjun, la campeona del mundo actual. mejor del, de la China. También tenemos al super gran maestro Yu Yanji o Yu Yanju. Concentrado lo vemos. Las, sosteniendo su cabeza con sus manos para que no se le caiga. También tenemos a quien más podemos mostrar. Al joven... Liu Yang. Este es, uh -huh. ellos no están jugando en una sola sala porque imagínate llevar a todos los jugadores chinos a un mismo lugar tienen que viajar medio continente pues también tenemos no hemos visto nunca a Xu Jiner aquí está Xu Jiner pensando tranquila imperturbable impertérita y finalmente en este repaso de los jugadores de la China la profesora más joven de la Universidad de ¿Cuál era? dijiste tú sí, sí. Shenzhen, Shenzhen. Shenzhen de la historia Jujifan, sí. Fan Fan eh, La segunda mejor jugadora de la historia del ajedrez tras Judith Polgar ¿no? Entonces para este repaso Nos vamos a quedar en pantalla Con Diliren El número 3 del mundo El número 3 del mundo Tras Y ves, ahí nos con la mirada eh, Y vamos a ponerlo en esta cámara para poder verlo mejor ya que está un poco ladeado. Uh -huh. Pues. Y nos, dice, nos dicen por, eh, por el chat que, que, bueno, que están ahí viendo si a ver si ganan alguna suscripción diamante. Eh, anuncio, que voy a hacer un anuncio importante, Carlos. En el <coughs> a partir de la una estaremos estaremos con España, por supuesto, en ese, en ese grupo tan, bueno, que está tan emocionante. España, que se está jugando el pase a. A la, siguiente, a la siguiente fase y vamos a estar eh, dando suscripciones diamantes eh, si los usuarios hacen cierta cosa que no voy a avanzar qué es pero pero ahí lo dejo sí si se ponen una nariz y payaso de ser, o si hacen una acrobacia espectacular pues habrá que, hay que seguir estar, hay que estar atento hay que estar atentos, pero como digo no a partir de la una vamos a vamos a dar ahí vamos a ir todos con españa y vamos a estar vamos a ver qué damos ahí muy bien, y me dicen interno que también lo mismo va a pasar para el grupo D. El grupo D uh, también dará suscripciones diamantes, según me avisan, con lo cual también me están avisando que van a hacer trabajar más. Cierto, cierto no, en solo España, ¿eh? cierto. no solo en España, sino en el grupo D, entre pues, luego estará Carlos y, y el gran Julio Granda. También también estaréis, tenéis que estar atentos porque vamos a, tenemos ahí hoy un, unos premios ahí especiales. Sí, 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 estén atentos que se vienen las suscripciones de Amante para esta, eh, este, esta última ronda en que el lema es apoyar a la comunidad hispanohablante. Pues bien, sí. tenemos esta partida. Vamos a comentar un poco ya de la partida que tenemos frente a nosotros. Dinlerén contra Vidit. Pues tiene un peón de más, Vidit. Eh, a cambio, las negras tienen. Bueno, está una posición de color, ¿cierto? Con todas las casillas negras. No hay una especial compensación por, la, por el peón de menos, sino tal vez una posición resistente por parte de Ding Liren. En todo caso, ha consumido tan poco tiempo Ding Iren que no te extrañe que esto está dentro de su de sus conocimientos teóricos y que estima de que su posición es perfectamente defendible. Se me ocurre ahora, por ejemplo, un Dama F6 que toca en B2, pretende caballo E5 o caballo D4 para eliminar, mejor caballo de 4, para eliminar eh, otro, un, uno que controla las casillas negras y si es posible tomar del con posición sumamente resistente, posiblemente con muy poca ventaja, si acaso, para las blancas a pesar de su peón de más. Vamos a pasar entonces, esta es la de Dilly yu yang ji yu yang ji eh, alfil g5 que es el último que vimos alfil a es parte de la teoría vuelve con el alfil lo más que lo quiso evitar que la dama presione al peón de c7 el que salga de allí torre de uno para que no se lo piense dos veces antes de hacer c5 porque tomaría y la torre atacaría a la dama interroga al alfil el negro para que se decida vas a una casilla o a la otra propone el cambio de damas la vez que se de desclava no quiere, pues sí, por favor. Y en este momento está pensando julian G. Vamos a ver qué tipo de expresión facial tiene, si es que está preocupado, si no está. ¿Qué te parece esta posición, Mario, en todo caso? Sí, pues me ha gustado, me ha gustado la maniobra, me ha gustado la maniobra dama D7, dama C6. Eh, bueno, las negras mmm, buscan ejercer un total dominio sobre esa diagonal. También sobre la casilla E4, que es donde en torno a lo que gira gira todo, ¿verdad? El control de la casilla E4. Y, y bueno, ahora las negras, las blancas tienen que tomar una decisión, ¿no? Cambian dama y digamos, alivian la presión de las negras. Que, que ya, por supuesto, los ataques quedarían eh, mucho más mitigados. O. O retira a la dama. Pero claro, si retira a la dama. ya bueno, no se ve. Bueno, pues, pues, Quizá un dama B1 para E3 al fil de 3. Sería una, una, un desarrollo normal. Pero claro, vemos también que las negras no temen a un posible cambio de dama y una posible captura en F6, ¿no? Porque en ese caso, aunque doblan peones, pero, pero quedaría, bueno, con un, un, una estructura compacta y, y me ha gustado esta maniobra de, la, de las negras, Carlos. Sí, parece que Vivian G está reflexionando sobre cuál es el mejor camino a seguir y pues a cambio de la pareja de alfiles, que no tiene el negro, tiene un buen desarrollo, un buen dominio central... Especialmente sobre las casillas blancas. Sabemos que la Ninsu India y la India Dama son aperturas de casillas blancas. Y al eliminar un alfil de casillas negras por un caballo que controla ambas casillas. Pues tiene un fuerte control sobre las casillas de 4 y de 5. Con grandísimas posibilidades de mantener un juego más o menos igual. Así que esto no luce mal. Eh, para las negras tampoco la siguiente partida que vimos durante un ratillo. Entre eh, Ding Liren y, y Bidit. Bidit tiene peón de más, no puede estar peor, si acaso está mejor. Esta partida entre Humpy con Nero con Blancas contra Fan, que parece ser que, bueno, parece una variante Lasker, pero en verdad ha sido una. Una. Un rabocín. ¿Qué te parece esta posición? ¿Con quién te quedas? Pues, eh, bueno, parece una posición todavía dentro de lo estándar, de ¿verdad? Porque la. Bueno, las blancas han cedido, digamos, las negras han cedido la, bueno, han cedido el alfil S en C3, pero las blancas también en el, el suyo en F6. Así que, bueno, una posición sólida en la que creo que un plan, bueno, la, las negras, por supuesto, tienen un centro ahí súper sólido con los peones, el triangulito, el famoso triangulito, ¿no? Con los peones en C6, E6 y D5, impidiendo, bueno, impidiendo, molestando esos posibles avances con E4. Eh, creo que un plan estándar aquí, por eso las negras han jugado a Torre 8, sería tomar en C4, D por C4, eh, supongo que alfil por C4 y un posible E5 liberador. Pero bueno, en este caso lo juega directamente. Y claro, amenaza que Amenaza tener... E4. Claro, amenaza E4, así que las blancas tienen que, tienen que tomar como así ha sido. Y bueno, creo que va a producirse aquí un cambio de piezas en E5. O... Sí, seguramente sí. un cambio de piezas. Y bueno, este final. Yo creo que las negras en principio no, tiene, no tienen problema, ¿no, Carlos? Sí, el. todavía tiene que solucionar el mínimo problema de desarrollo. El blanco va a tener las columnas abiertas, pero una posición muy sólida. La otra opción que tú decías era la típica de por C4. Si tomaba de alfil se podía hacer E5, como tú bien has dicho. Y si tomaba de. Eh, perdón, si tomaba de alfil se puede tomar de. Se puede reaccionar con C5 o se puede hacer B6 mejor todavía. Para alfil B7. Okay. Por eso muchas veces se toma de dama. Para evitar b6, pero en ese caso se podría hacer e5, que creo que es una transposición directa a la variante Lasker. En todo caso, otra opción es la que ha hecho típica, es hacer e5. Mira que la hacer e5 no le da tiempo a las blancas de dejar aislado el peón de d5, porque le dan e4 ganando piezas. Por eso justifica el e5 de, de Hui Fan y la valoración de esta posición es bastante pareja en que uh -huh. no debería tener problemas para igualar las negras. Por lo menos igualar. Uh -huh. Un segundo. Pues sí, mientras... eh, en, principio, en principio parece que sí, que bueno, se me ocurre, se me ocurre, bueno, las blancas parece que están tomándose su tiempo para decidir si cambiar damas o no. Eh, otra posibilidad sería, por ejemplo, dama B3, manteniendo las damas y, y bueno, tocando en B7, así que el alfil... Bueno, molestando un poco a esa salida del alfil, eh, sería, digamos, una opción más incisiva. La otra opción, tomar en E5, dama por E5, pero tras, por ejemplo, C por D5, siempre, siempre puedo tomar de torre sin, sin dejar, digamos, ese peón aislado en, en D. Y, y sí, como ha dicho Carlos, la, todavía no es, no es pan comido, digamos, pero creo que las negras han, han logrado una posición más que más que saludable. Así es. Sigamos avanzando con los. Maches que tenemos en particular aquí, Yuben la campeona del mundo, vamos a ver si la buscamos en pantalla contra Harika Drona En que ah, para ver rápidamente la partida, es una de las aperturas que están de moda para las negras este es este E5. Y tras la idea moderna es jugar contra D5 a caballo B8, antes Fischer se llamaba a la Oriente Fischer caballo E7. Y una de las maneras en que busca sacar algún tipo de ventaja el blanco es eh, en un segundo. Vamos a ver que, que parece ser que un problema con la cámara de Mario... A ver Ajá, si me, quedaba ahí, me quedaba ahí congelado, ¿no? Está, me quedaba ahí congelado. ¿Qué pasa cuando se te queda atrapada tu cámara? Eh, creo que ahora está funcionando bien. Exacto. Pues, sí, gracias por, ¿no? Muchas gracias amigos por ayudarnos. Una manera de buscar la ventaja es cambiando piones en el centro, pero también esto quita atención a la posición y tal vez la ventaja puede ser no tan significativa, ¿no? El negro... Logra esa, pero es la línea principal, y está este curioso Dama B8 que es parte de la teoría La idea es que la dama, el caballo está clavado, el caballo quiere ir a D5. La dama podría ir a C8, pero en C8, cuando el caballo venga a D5, hay un posible hack en E7, súper profundo. Esa idea no es fácil que se, se nos ocurra, eh, pero así es como se desarrolla la teoría, Dama C1, torre 8, estamos en el campo de la teoría, El blanco trata de jugar con ese caballo a C5, por eso el caballo de 7 mete sus caballos en casillas blancas, el negro en negras y estamos rápidamente en esta posición en que qué te parece con quién te queda está mejor el blanco el negro qué es lo que pasa aquí bueno me gusta más la blanca sin duda porque porque bueno tiene la pareja de alfiles eh, sus piezas bien puestas vemos que el peón de d5 eh, siempre siempre molesta no el peón retrasado de c7 que podría ser una una opción de, de ataque para las blancas tal vez un posible dama C2 para torre torre AC1 y presionar ahí en C7. Eh, también, bueno, el alfil de, de G2 en algún momento puede, puede entrar en acción de forma bastante, bastante fuerte. Pero bueno, vemos que la, con la última jugada de las negras, con caballo F5, buscan siempre ese, ese posible caballo de 6, ¿no? Eh, que sería una, una casilla buena para el caballo. Aunque, bueno, caballo de 6 se me ocurre que siempre quizá podemos tomar en un alfil B4. Bueno, creo que las blancas tienen sin duda una posición bastante más cómoda, ¿no? Exactamente, el peón de D5 les da más espacio, la pareja de alfiles que puede trabajar, este alfil podría activarse por H3 para ir luego a E6, por ejemplo, hay presión en la columna C, el blanco está bastante mejor, lo cual de las partidas que hemos visto, pues estamos, estaríamos hablando de una pequeña ventaja para la IN, estas cuatro partidas podría tener más uno, lo que se llama una victoria más que de las derrotas, y esta partida entre Pragnananda contra Jan Liu, que vamos a poder empatar a Jan Liu, que es, viene de una defensa Petrov, eh, con este interesante G4 ha sido alfil F5. ¿Qué te parece esta posición, Mario? Mientras busco a Jan Liu. Me gusta mucho esta maniobra de Pragnananda, este, este G4 para el F5. Eh, ya lo conocía y la idea, bueno, la idea es prácticamente que si te toman, bueno, abrir la columna G, quedarse con dos peones ahí bastante peligrosos, en F5 y N5, que puede, en caso de que las negras enroquen en corto, siempre puede, puede la blanca tener un rey H1, torre G1, seguido de un posible F6, así que ese alfil F5, la verdad que me gusta mucho, y, y bueno, creo que, creo que bueno, todavía estamos en la, en la fase, digamos, de apertura, eh, donde no, no ha pasado nada, nada concreto, pero, pero la posición blanca me parece... Sí, me parece superior y le veo bastantes bastante opciones de ataque. Uh -huh. Así que. Entonces, sí. este puede ser la oportunidad que pueda tener eh, India para compensar un poco esa posición inferior que tiene Harika Dronavalli. Es 4-5. Y la última partida que nos queda por revisar rápidamente es entre Jiner Shu y Divya Deshmu, que viene de una. Claramente viene de una siciliana variante Richter-Rauser. En que la dama ha venido a H5 molestando al peón de F7, poniendo pasiva la torre en F8, pero a su vez la dama tampoco está en el centro de gravedad de la posición. ¿Cuál es tu, tu, tu valoración preferida? ¿Las blancas? ¿Qué te gusta de las blancas? ¿De las negras? ¿Cómo crees que puede progresar esta partida? Pues, bueno, esta posición me, me resulta familiar porque yo también he jugado la... Bueno, en este caso viene de una... De una Richter-Rautzer, como hemos dicho, pero yo he jugado, por ejemplo, en la Nidorf. Eh, existe la variante de Alfir G5. Alguna vez se toma, cuando toman en F6, en la variante, si sí, Alfir G5 es 6, F4, cuando toman F6, existe la posibilidad que ya jugaba, que empleó alguna vez Fischer, digamos, tomar de tomar de, de G, de peón de G. Y, y bueno, un plan típico de la Blanca es jugar con F4, F5, eh, fijando esos peones en el flanco de Rey, y, y bueno, luego maniobrar con los caballos. Como vemos que este caballo de esta maniobra con caballo E2, este caballo viene a F4 presionando sobre los puntos débiles de las negras, el peón es E6, la dama también ejerce ahí bastante presión. Y por supuesto, si en un momento dado se les ocurriera a las negras cometer el error posicional con E por F5, la casilla de 5 quedaría débil crónicamente. Así que eh, bueno, la torre de la torre de H8 viene a G8 para eh, jugar ahí por esa columna. En cualquier caso, la posición blanca preferible, sin duda. Y bueno, aunque por otro lado, las negras tienen un, un caballazo en E5 que, que, bueno, de momento, si lo cambian, quizá te, te ayuda, ¿no? Puede hacer un quizá un F por E5 o D por E5, mejorando algo la estructura. Así que, bueno, creo que, creo que la posición blanca preferible, Carlos. Preferible, sí. Y para aquellos que nos inquieren sobre por qué exponen estos jugadores u otros, eh, les digo que para... Para poder realizar esta Olimpiada Online, los distintos. Los, los equipos hacen distintas llamadas de Zoom con distintos llama, uh, árbitros. Y entonces tenemos acceso a un número limitado de cámaras. No, no podemos estar con. Uh, con todas las llamadas abiertas, al menos. Y, y menos. negociar tantas cámaras posibles. Y en este caso hemos elegido al equipo chino por ser el equipo favorito. Este, pues sí. Dicen que se me oye bajo. No sé... Sí, había algún comentario, pero luego también otros nos han dicho que se escucha bien, así que no, no, no está claro. Unos dicen que sí, otros dicen que, que está bien. Así que confirmarnos cómo, cómo ve el audio, por favor, para, para que lo configuremos. Y bueno, otro comentario también. Carlos, a ti más bajo que a mí, dicen. Y vale, y Carlos, una pregunta. Dice, nos dice nuestro amigo Carlos que. El ajedrez es una necesidad, una necesidad fisiológica. ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece esa afirmación? Pues me parece que más bien el ajedrez es un... Es como dijo, tal es como un virus. Que uno, uno que está infectado, pero nadie lo nota ni nadie lo sabe, pero uno necesita, es, un, es una necesidad, es una pasión, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso que es el ajedrez. Y, bueno, una necesidad eh, fisiológica ya es una exageración, pero es una manera más o menos correcta de describirlo de no una manera una licencia literaria que se nos ha dado el amigo el tocayo pero que, que bueno sí en cualquier caso inversión. en cualquier caso llámalo eh, necesidad llámalo virus una vez te entra carlos es, es difícil que se, te, que se te quite no es difícil eh, pa, que se te pase ese virus no ese, no sé si es más fuerte incluso que, que el coronavirus no Sí, 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 sí. Vamos a ver, aquí dice que a Mario se le escucha más alto. Lo que pasa es que. Pues voy a bajarte el volumen aquí por toda la caras. Te bueno. bajo la, el volumen a ti. Eh, aquí lo voy a hacer. Un poquito, tampoco demasiado. <laughs> pues fíjate, Carlos, dice, dice: Yo entré aquí para olvidarme del virus. Y ahora Carlos nos dice que el ajedrez es un virus. Pero este es Pero un bueno, virus. Es una forma de hablar, es ¿eh? una forma de hablar. Este es un virus agradable. Es un virus agradable, exacto. Sí, sí, es una sí. pasión, es una pasión. Exactamente, exactamente. Pues, patch, interesante, ¿eh? no se sabe quién puede ganar este match, así que volvamos a ver a, a la partida entre. Vamos a ver, el número uno del mundo. Vamos. Bueno, no la vamos a ver porque ya empataron. Como dijimos, sí. tenía muy, muy buena compensación. Y además, eh, cuando uno tiene eh, peón de menos. Eh, con damas es mejor, por ejemplo eh, tener dama y alfil, contra, de alfil con alfil distinto color que dama, alfil y torre por bando, pero con alfil distinto color dama y alfil es una combinación perfecta para igualar en una posición inferior miren que los, el alfil y la dama tienen presionados sobre F2 no se puede liberar la dama muy lejos y los peones de, del flanco de dama de las, de las negras, blancas yo creo que esto sería tablas incluso sin el peón de b6. ¿no? Así es, pienso que esta, esta disposición correcta de las piezas de las negras tablas sin problema para, para China, lo cual le viene bien a Ding Liren porque anula. viene bien a China porque anula una de las blancas que tenía India en este match. Quedan solo teniendo entonces más blancas en las cinco matches restantes el equipo chino y este fin esta posición que está, habíamos visto antes entre y pentala hari krishna que lo dejamos más o menos se lo voy a decir por aquí con damas c 6 decidió cambiar las damas y para que el caballo estorbe la ruptura central c5 aprovechar su peón extra que tiene el negro el blanco en el centro y para poder hacer C5 tiene entonces que con, tiene que resignarse a tener un peón aislado en C5. Por otra parte, este peón aislado en C5 puede ser compensado por el peón de B2, que debido al avance del peón a A3, no tiene. está un poco débil. Si el peón estuviese en A2, se podría sostener fácilmente el peón de B2 con B3. Y el contrajuego en la columna B no tendría ningún significado. En cambio, ahora este peón está un poco como retrasado. Es lo que le podría dar posibilidades de igualar. Pero pero maniobrando eh, correctamente parece ser que el blanco ha obtenido ventaja, ahora me pregunto bueno, alfil por G2 es intocable por torre G1 seguido del alfil por F6 ganando por la clavada en la columna G entonces hizo alfil de 5 tocando en B2 con la torre B3 defendiéndolo ya que alfil por B3 sigue torre B1 aprovechando esta vez la clavada en la columna B y si al haber logrado eh, eh, Reforzar el peón en B, pues el, blanco, el negro está claramente inferior porque tiene un final con mejor estructura para las blancas debido al peón de B en C5 y eh, pareja de alfiles, pero sobre todo la estructura, ¿no? Entonces todo depende si logra el blanco activar este alfil correctamente, un E4 demasiado temprano sería incorrecto porque el caballo saltaría de 4 y hay que ver alguna manera, la mejor manera de activar este alfil. En principio este alfil debería estar tocando el peón de C5. Debería estar en F2 y hacer en un momento de 4 pero hay que maniobrar con la debida eh, eh, técnica y tal vez un alfil F5, porque cuando queremos atacar un punto lo atacamos directamente o atacamos al que lo defiende. Hay que tratar de atacar este punto de f 5 ¿Qué te parece la posición, Mario? ¿Te quedarías con las blancas? ¿Crees que el negro tiene grandes posibilidades de defensa? o ¿Cuál es la, la, la valoración sí. de esto? Bueno, sin duda la posición blanca es preferible, ¿no? Como tú hubieras dicho, tiene, tiene peor estructura de peones. Las negras tienen tres islas de peones. Ya sabéis que las islas de peones es un concepto importante en ajedrez. ¿Cuántas islas, verdad? ¿Cuántos peones unidos hay? Eh, tiene cada bando. En este caso vemos que las negras tienen tres: tienen los de H, G, F, E y luego el de C y el de A aislados. Son dos claras debilidades. Mientras que las blancas solo tienen dos: tienen H, G, F, E, B, A. Así que eso es un punto a favor para. Para las blancas, sin duda. Y, y bueno, eh, es, verdad que, es verdad que no se ve fácil, ¿no? Cómo como, como presionar esas debilidades. Porque, claro, el peón de B3 también, el blanco siempre tiene que estar pendiente de ese peón, mientras que no se ve forma de, de acceder al peón de C5. Vemos que ahora las, las blancas tratan de maniobrar con su alfil lo quieren poner en una casilla óptima como, como C3, presionando en E5. El caballo blanco de c4 en un momento dado podría saltar a d6 y como digo no las la blancas posición preferible pero, pero creo que las negras tienen buena, buenas opciones de defensa Carlos sí tiene buenas opciones de defensa yo creo que lo que pretende el blanco con ese file e1 aparte de buscar buenas opciones para ese alfil podría ser hacer un avance con g4 h4 h5 fijar los peones en casillas negras de ser posible para que el alfil los pueda atacar en un futuro también si los fija en negras el blanco tendría acceso a las casillas blancas con el rey tal vez, y tratar de, de mejorar su posición con todo. El, la clave de la defensa de las negras está en que el peón de A3 no está en A2, por lo tanto hay contrajuego contra el punto débil B3, esa es la clave. Si el peón estuviese en A2 la valoración sería totalmente distinta, ¿no? Pero ahora de, no está tan fácil en principio este rey también podría venir a C2 para defender al peón de B3, liberando a la torre de la necesidad de defenderlo, si hay si hay que defender un punto, es la pieza de menor valor la que debería hacerlo. Pero está mejor el blanco, pero no se ve que sea algo, algo que, insalvable para las negras. Pues sí, ahora fíjate que las negras ofrecían el cambio con caballo B6. Por supuesto a las blancas no, no les interesa ese cambio, que arreglaría la estructura de las negras, que podrían retomar de peón de A, con A por B6, entonces ya dejarían de ser debilidades. Y eh, la, la blanca retrocede en caballo de 2 el caballo se dirige a E4, donde ya sí que puede presionar la, el peón de C5, además protege la debilidad de B3, eso libera la torre, que ya ha podido jugar torre C1, supongo que con idea de un posible alfil, bueno, alfil A1, alfil B2 y, y presionar el C5 con las dos piezas, como decimos, no es fácil, no es fácil para la, para la blanca, pero en cualquier caso tienen, tienen una, una, clara, una clara presión. Exactamente, ya la torre mira con mala cara el peón de C5 Que puede ser defendido de algunas maneras eh, Con este G4 también, yo creo que el parte del plan va a ser H4, H5 Fijando más este peón en G7 en un futuro que no solo podría ser En un futuro hipotético a ser atacado por el alfil O incluso por el caballo que si se dirige a la casilla F5 Maniobrando hábilmente, F1, G3, F5 Con este peón de H5 podría causar algún tipo de molestia que, por supuesto, el negro podría tratar de negociar para defender, pero lo podría eh, eh, llevar a una posición pasiva. En todo caso, parece que Hare Krishna está acusando esta presión a la que le somete a porque ya tiene tres minutos, dos minutos y medio menos que, que, que UNG, sí. sí, por supuesto que el tiempo también va a ser un factor, un factor importante. Ya vemos que lo, los dos jugadores están con poco tiempo, pero... Pero evidentemente el negro tiene una, difer una diferencia un déficit de tiempo importante más de más de dos minutos así que eso también va, va a jugar un papel un papel decisivo vamos a ver cómo cómo, lo, cómo se maneja no en esta posición con peor posición menos tiempo vamos a ver si es capaz de, de, de salir vivo no exactamente así que vamos a ver vamos a ver qué otras partidas tenemos este interesantísimo match eh, tenemos tenemos este final entre Huji Fan y Humpy Koneru. En que si alguien debe estar mejor, es el. Si acaso alguien está, que no está claro creo usted, debe ser el blanco por su peón pasado, que está fuertemente bloqueado y tan poco material queda, es posible que se cambien estos dos peones, de las blancas, en el flanco de Dama. Así sea por los tres peones, así sea entregando un peón por los tres peones de las negras en el flanco de Dama también. Y entonces este peón de G bastaría con sacrificarlo por el alfil para que la partida termine en tablas. Es decir, el blanco está un poquito mejor, pero no parece eh, que sea algo decisivo o significativo. Sí, así es. Eh, bueno, el blanco tiene el peón de G, que siempre es una, una gran baza, ¿no? Para el alfil de, de G6 tiene que estar siempre pendiente de ese peón. Vemos que ahora mismo está bloqueándolo. Pero, pero creo que las negras tienen buenas opciones activas, ¿no? Fíjate este torre de cuadro tocando el alfil, se amenaza un torre de tres que comiendo en a tres, creo que, bueno, ahora lo paran, pero... Sí, supongo que lo, los, finales de... los finales no me interesan, ¿verdad? Un torre de tres creo que no me interesa. Porque yo creo podría... que torre de tres sería tablas, no sé si interesa o no, si acaso es mejor jugar otra cosa, pero torre de tres debería dar un final de tablas, porque yo pienso que debe ser relativamente fácil eliminar todos los peones que quedan en el flanco de de dama, ¿no? Pero bueno, pero no tiene prisa, no tiene ninguna necesidad de hacerlo ahora. Total esta torre tiene que estar atada a la defensa del peón de a3, porque si no le hacen un jaque con torre de 3, pues de hecho no sé si ya está jugando a ganar Fan, quiere hacerle ese 4 y coronarle, ya no lo sé, no sé si ya está pensando en, en ponerse no creo que tenga posición para ganar, pero tal vez está pensando en ponerse más activa y tratar de provocar el error de de Jan Piconero pues tal vez porque porque sí porque la, la, el alfil de G6 ahora mismo es bueno, infranqueable, digamos, ¿no? No 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 se puede no se puede pulsar de ahí. La torre está atada al alfil de E6. Supongo que hay que quitar el alfil de e 6 para amenazar torre E6 jaque, como así ha sucedido alfil G4. Se amenaza torre E6 jaque, hay, hay que tener cuidado. Tal vez no el sé, momento ya de cambiar una torre antes que la cosa se ponga fea. Exactamente, torre de 3 obligaría al cambio de torre y corre foren, ¿no? Tirar el peón de C y y para arriba, ¿no? Ajá, ajá, pero mira, ha hecho rey de 5 porque es una, otra manera de evitar torre de 6, porque seguiría torre por alfil jaque, seguido de rey por torre, ¿no? Entonces no Puede ser. Prisa no, y tal vez haya que hacer puede... alfil jaque y ofrecer tablas. Claro. ¿no? Claro, claro, yo pensaba en esa posible repetición, pero, pero las blancas tampoco, tampoco es lo que tienen en mente, ¿no? Así que están parece que están jugando las dos a ganar, Carlos. Bueno, sí, también, bueno, no lo sé, porque ahora ya parece ser que están ofreciendo tablas tácitamente. Con este alfil G4, así que antes que por si acaso esto termine en tablas, vamos a buscar otra otra pantalla. que Voy a dejarlo en Yuyanji de momento, porque esta partida va para largo. No, 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 tanto Carlos, Yuven Yun contra, contra Dronavali, tablas también. También tablas, Yuven contra Dronavali. Si sí, aquí lo tenemos esta posición final, en, no pasó mucho en esta partida. Dronavali eh, eh, a su vez neutralizó a la campeona del mundo que llevaba las blancas, que no solo era campeona del mundo, sino que también llevaba las blancas. ¿Cómo sigue Pragnananda contra Jan Liu? Pues, 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 ¿cómo está esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Pero de menos, ¿no? He hecho bien mi cálculo matemático de alto standing. Pues sí, peón de menos para, para Pragnananda, que tenía una posición muy interesante, pero, pero creo que la, la decisión de la negra ha sido muy, muy inteligente también, ¿no? Han decidido ante ese, esos peones amenazantes en E5 y en F5 que había antes. Han decidido llevar su rey al otro flanco en roque largo y bueno creo que creo que aquí sin duda las negras están mejor ahora vemos que sigue h6 expulsando ese caballo de g5 podría bueno el caballo salta f7 supongo que torre torre f8 sería normal aunque al fil por f6 te obliga torre por f6 no Claro, si torre por F7 como en G7 y si como en, en F6 sigue el caballo por H6, ¿no? Sí, sí, está por lo menos recomponiéndose un poco si acaso. Ahora, este caballo puede llegar vía D3 a F4, tal vez pre previo jaque de las negras. Jaque, si yo caballo de D3, con ella F4, no pienso que igual, a pesar de que la igualdad material, el negro sigue estando mejor. Ahora, con este retroceso de torre, permite dos cosas, o que el caballo vaya de D3 o atacar en la columna H con torre H7, ¿no? Ahora esta torre claro. se ha puesto para la foto, porque un caballo de 3 le dé un doble. Claro, caballo ahora Caballo F4 parece fuerte, aunque supongo que las blancas cuentan con torre por F7, Torre por D7, Torre G7, Jaque, ¿no? Y. Sí, ya y no está tan de... claro. El peón de F6 ah. es débil. El peón de F6 es débil. Y. Lo, el problema es que para nananda el hermano de Baizalis solo tiene 12 segundos. Uh -huh. El hermano de Baizalis solamente tiene 12 segundos, es cierto. Aunque, aunque bueno, ya sabemos que este, este chico es, es un genio en Blitz, ¿no? Yo lo Así he visto es. jugar. Sí, yo lo he visto jugar Carlos Torneos de. incluso el Open de Aeroflot, de este de Blitz, y con, con cinco segundos en el reloj es capaz de hacer maravilla. Así uh -huh. que el tiempo, evidentemente, es un factor, pero, pero es muy, muy habilidoso con poco tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Quién más tenemos aquí en este match importantísimo? Que ya te he hecho dos tablas. ¿Y la jugadora de la India se ha comido un peón en G2? ¿O ¿Qué es lo que ha pasado aquí? 1, 2, 3. ¿Y la torre de E1 quién la patrocina? ¿Torre qué? Ah, la torre de E1, claro. ¿No se eh... la pues fíjate que no se la ha comido, curioso. Eh... Bueno, vemos que aquí están las damas en el... Bueno, las damas, el cambio de dama es posible. El caballo en F4 toca la torre de E2. Es una buena casilla también para el caballo. Eh, bueno, de, de material estamos, estamos igualados, ¿no? Sí, estamos igualados. Y bueno, hay presión también, el peón de D6 también está en el aire, ahora hay que quitar la torre. Podría seguir eh, de 5, el negro está claramente mejor en esta posición con, con, esa, con una escaga de 5 tendrá el centro, pareja de alfiles, Este escaga uh. de H1 se ve tonto, la peón de H2 es débil, el negro tiene dos columnas abiertas, lo que no tienen las negras es tiempo, le quedan apenas 15 segundos. Y y, pero está claramente mejor esta partida podría resultar decisiva para el, la clasificación final pues sí, porque vemos que han hecho ya tres tablas Bidit contra Din Liren, Han Piconero contra Hoji Fang y Yu Wenjun contra Drona tres tablas, así que quedan tres partidas todo en el aire en este, en este, en este encuentro entre India y China y, y bueno, como tú dices el tiempo es fijado, el, el negro tiene segundos ya Caballo e 7, tocando la torre, tocando el alfil de D5. Bueno, buena jugada torre G2, ¿no? Eh, quitando la torre de la amenaza y, y tocando la torre de D2. Y ahora sí. supongo que hay que cambiar, hay que cambiar ¿no? Pero yo pienso que sí. El problema son los 18 segundos que tiene. Y voy a hacer un repaso, por ejemplo. Eh, Yu Yanji, peón de más. Un poquito más de tiempo pero suficiente actividad de las negras me da la impresión no debería tener especial problema para empatar debería es una cosa pero otra cosa cosas lo que pase puede intentar ganar Yu Yangyi intentar eh, Pragnananda Pragnananda con blancas parece que le ha dado la vuelta a la tortilla y lo tiene una actividad de piezas muy grande en otras palabras hay dos partidas con ventaja para la India y una partida, aunque te quedan 7 segundos, y una partida con ventaja para China, pero poca. ¿Es posible que gane India esta última partida? Es posible. Y eh, se ahorre eh, jugar la, la fase a... previa y vaya a la final, a los cuartos de final. Exactamente, porque como, como hemos visto antes, solo hay un punto de diferencia entre India y China. Así que si gana India, le daría la vuelta al, al marcador, al, a la clasificación. Así que vamos a ver si, si es capaz, ¿no? Está todo en un puño porque porque vemos que los jugadores ya están con, con segundos en el reloj. Ajá, aquí creo que sí va a poder empatar en Jan Liu con negras contra Pragnananda. creo, tiene menos, bueno, tienen peones iguales. Yo creo que una torre F4 va a permitir una igualdad en la, en la posición, pienso yo. Yo creo que ha pasado lo, pero para para Jan Liu todo dependerá entonces, voy a cambiar esta escena porque en cualquier momento se me van a desconectar y voy a quedarme en blanco. Eh, todo dependerá de lo que pase en las partidas de esta posición de, como digo, de Pragananda creo que va a terminar en tablas la de Harikrishna Koyujanji debería terminar en tablas porque no queda material y todo se decidirá en el último tablero entre Jinder y Divya Deshmukh en que la jugadora india está muy bien pero con apenas en este momento 8 segundos 8 uh -huh. segundos pero tiene un, par, un peón de más o dos no sé cuántos peones de más tienen pero parece pareciera que son muchos Sí, tiene un peón de más, el negro. Eh, en este final de. Bueno, ahora se han cambiado un par de torres, así que queda, quedan solamente dos piezas por bando. Y bueno, dos peones pasados para, la, para las negras en E y en F, pero muy bien bloqueados. Vemos el caballo, que es el mejor bloqueador, está bloqueando en F5, el alfil en E4 también. Así que tampoco se ve. Tampoco se ve ahí una forma clara de, sí. de expulsar a estas piezas, ¿no? Sí, tiene un bloqueo por blanca, es muy bueno. Y pero. Es la única partida que puede definirse en mi opinión. Porque voy a, re voy a revisar. Este, Yu Yang contra harry Krishna. Pues. Imposible ganar, diría yo. Es imposible, ¿no? Sí, ya van a hacer tablas, ¿no? Se come el peón de F3 y. y va a ser Esta partida termina en tablas. Uh -huh. Una partida menos que considerar. Bueno, esto la voy a quitar ya porque van a seguir jugando, pero se va a terminar en tablas con ese peón de H. La otra partida. Para contra Jan Liu. Oye, ese peón de F, igual gana la India. Igual gana la India, porque si esta partida la gana Pragnananda, la otra partida es indiferente. Bueno, indiferente. No. Bueno, Carlos, y nos dan un dato, bueno, en realidad nos dan un dato que, que creo que... Ha no, perdido por... Alemania. ¿Ha perdido Alemania? Sí, eso no, nos dicen por ahí en el chat. Entonces hay que ver cómo, cómo va Irán. Irán... Si Irán, no Irán sé. Japón, el resultado de Alemania... Eh, Uzbekistán está actualizado 3,5 a 1,5. Y medio y el Ajá. de Irán-Mongolia va 1 a 0 a favor de Mongolia, en este, que debe estar más avanzado, por ese es el resultado que nos han pasado. Pues si, pues si pierde, si gana Irán, le da, le da la vuelta a la clasificación Irán Le la da, vez, da la vuelta a la clasificación, efectivamente. Mientras tanto, ¿cómo sigue este final aquí entre. Parece que Pranananda va a ganar. A este peón de F le costará la torre a, a, al jugador chino y esto se acaba. Y a todo esto. Y la otra partida. Pues. Está totalmente ganando. Partida, está va a golear India-China, eh. O golear. Le va a ganar por dos sí. puntos de diferencia. Claro, golear no, pero, pero sí. Porque después de cuatro, cuatro tablas, quedan dos partidas. En una Pragnananda está prácticamente ganando. Y en la otra, la, la jugadora india es la que tiene, tiene. Es la única que tiene opción de ganar. la que, única De pues, hecho, le van a comer el peón de C3 también con Hack. ¿Esto qué es? Bueno, se ha dejado todo, ¿no? Se sí, ha dejado todo. De... Tiene tres peones de más tres peones de más, así que va a ganar, bueno, definitivamente va a ganar la India, ¿no, Carlos? Y se va a meter, se va a meter como es puntera. Eso lo que se puede predecir, eso es lo que se puede predecir porque es que le amenazan el puente con torre F5 y le ¿Sí? corona el peón, hay que ser torre por F7 única y... no, no tiene esto color, ¿no? No, ¿no? Digo yo, digo yo. Pues 11 sí, segundos y, para jean Yan Liu Rey B1, A3 y ya está, ¿no? Pues sí, Carlos, pero estoy viendo aquí, estoy viendo aquí, fíjate, en el otro encuentro, me parece que, que Irán va perdiendo, porque veo aquí, me parece que va nada menos que 3-0 perdiendo, Carlos. Así Uy. que creo que me parece que Alemania va a, a Con tener... 3-0, entonces pasa, pasa. Ya pasa. Sí, estoy aquí mirando los resultados de las partidas y veo que una derrota, dos derrotas, creo que sí. tres derrotas. Así que así que bueno, Alemania ha tenido la suerte del de siglo, ¿no? Porque a pesar de perder su encuentro, creo que Irán no va a lograr la victoria y se va, se va a quedar tercera al final. Así, así parece. Y si se reconfirman los resultados. Los resultados, está ganando totalmente. Mira, para ganar ya va a ganar. Cuando le hagan segundo, le cambian, le hacen Rey B4 come el peón, con final el peón es ganador. El abandono es inminente de Jean-Liu. Y a menos que pierda por tiempo la jugadora de la India. Vamos a ver eh, si ha coronado sí, ya, la, y este final es de la, la, Y, la, y la, tiene el tiempo la, de sobra, ¿no? Yo no llega ni en moto ese Rey a la casilla crítica A8. En verdad, la casilla crítica sí. es A8. Han ganado las negras. Qué pena que no tuviésemos las pantallas de los, las cámaras del equipo ver, chino no. para ver su celebración. Sí, ya y ha aquí para el... es imposible. Sí. es. Físicamente imposible que ganen las blancas. Por lo tanto, como ya es físicamente imposible, van a perder, ¿eh? pero ya no hay más... ¿o oh, no. A menos que ganen por tiempo. No lo sé. Sí. Pero tiene la jugadora de la India un minuto. A menos que se desconecte la jugadora de la India, <laughs> eh, va a ganar este encuentro. La... Pues sí, ahora ahora Carlos solo salva a China un, una desconexión de internet, ¿no? Fíjate sí, sí, que vaya un chino kamikaze, un, un nacional chino kamikaze a la casa de Divya de Desmond y le desconecte el ordenador, yo qué sé. Exactamente, así que, que fíjate, ¿no? La bueno, ah, no, pero es que el, eh, es la jugadora china la que pierde por, por conexión. Ah, bueno, Carlos, dejó ya... de jugar, con lo cual primer lugar quedan para ya dar finalizada esta, esta transmisión. Porque viene la siguiente en que está España buscando un puesto para esos playoffs. Entonces, aunque no creo que estén actualizados los resultados. Las posiciones, ya, lo que... pero las podemos sacar nosotros. China que perdió se queda con 16. India haría 17. Alemania perdió se queda con 11. Pero Irán solo pudo empatar y se queda con 10. Por lo tanto, India, China y Alemania pasan a los playoffs. China tendrá que pelearse en la fase previa mientras que India puede descansar, esperar su rival en cuartos de final. Pues mucha emoción, Mario, ¿verdad? Pues sí, la verdad que esta, esta última ronda con el encuentro clav, clavísimo ¿no? entre China e India ha sido súper interesante. Y bueno, muchas gracias por, por estar ahí, por seguir este grupo A tan emocionante donde no teníamos representantes hispanohablantes. Pero no os olvidéis de que ya en 15 minutos, a partir de la una, tendremos a España eh, luchando por la clasificación. Que bueno, que está ahí con muchísimas opciones. Y bueno, estaremos comentando con el gran Luisón. Tendremos, estaremos repartiendo suscripciones diamantes. Tenemos sorpresas, así que os esperamos ahí y, y no os vayáis. Exactamente, como bien nos dice Raúl en el chat pues esta ronda ha estado de infarto, este tramo, esta última ronda, y les aseguro, o no les puedo asegurar, pero muy probablemente, eh, la siguiente, las últimas rondas, tanto de este grupo que, que, que nos va a comentar Luisón y Mario, como especialmente en lo que nos interesa el espacio para el latinoamericano, el grupo D también, con que estaremos con Julio Aranda, va a ser de mucha emoción y estaremos ahí pendientes de ver muchos países de habla hispana en la en la, los playoffs finales, Mario, un placer como siempre, amigos, un abrazo. Los dos no se vayan que viene Mario y Luzón con España.